Buenos días, perdonad por el pequeño retraso que hemos tenido en iniciar la jornada. Eh, bueno, primero daros la bienvenida al Instituto de la tanto a los que estáis presencialmente como a los que estáis conectados online. Eh, la idea de esta jornada surgió de la última reunión de la, de la CICE y de la SACE, en lo que se planteó, siempre hacemos una jornada al final del ejercicio para contar los resultados, Creo que porque no se hacía una jornada inicial para aclarar un poco todas las dudas que pueden surgir a la hora de, pues de rellenar los, los, los datos en los, en los excels o de digamos las dudas que puedan surgir sobre los protocolos y que así seguramente pues también conseguiríamos mejorar un poco el que se, que se realicen digamos con menos eh, errores o menos problemas la, la, todo el ejercicio. Y entonces pues bueno, es la, esta es la, esa jornada para evitar los desplazamientos, digamos, de todos los laboratorios que están fuera de Madrid, pues hemos habilitado, el eh, se, va a, se retransmite esta, esta jornada por streaming, para que puedan también preguntar o, o compartir las, las dudas que tengan los laboratorios que no están presencialmente aquí, pues se ha habilitado un chat en la misma página donde se está retransmitiendo, de manera que cuando tengáis alguna duda, pues podéis escribirlo, y pues yo me encargaré seguramente de retransmitirlo aquí para que para que quede también registrado grabado en el propio vídeo y que se responda a la a la duda y yo creo que nada más pues os dejo con Victoria y con Emilio muy bien Buenos días. Como ha dicho Juan, esto surge de la reunión de CIFI-SACE. Eh, bueno, lo ha explicado perfectamente el motivo que era este inicio. Entonces, hemos querido hacer una pequeña presentación. Eh, bueno, la primera parte, como siempre, que la hago todos los años y es igual, porque, claro, pero es que se, se tiene que repetir, porque siempre son… Laboratorios diferentes, los que hay de un año para otro, pero bueno, esa como no tiene nada que ver con esto, lo voy a pasar muy por encima. Y entonces lo que nos vamos a centrar es en los ensayos que se han programado este año para el EILA 18, cuántos laboratorios participan eh, este año y luego ir viendo uno a uno los los, los ensayos para ver un poco el protocolo o las dudas que pueda haber en el protocolo. Eh, ...explicar bien la cantidad de muestras que se han mandado... ...y sobre qué muestra de todas las muestras que se han mandado... ...sobre la que hay que hacer ese, ese ensayo. Eh, bien, lo vamos a seguir haciendo los dos... Mmm, ...cambiando la palabra, tomando la palabra uno u otro... ...alternativamente dependiendo de lo que, de, del, del tema de que se trate... ...y bueno, esto no queremos tampoco alargarlo excesivamente... Y luego, bueno, pues las preguntas que tengáis los que estáis aquí presentes o las que se hagan online, procuraremos mmm, responderlas si es que las sabemos, si no también puede que no, y entonces lo que haríamos sería que nos quedaremos con la con la pregunta y posteriormente la mandaremos por por email en la ya contestada. Digo que mejor no la sabemos, porque hay más gente que ha participado en el trabajo, en el trabajo este del Plan e y que no están aquí ahora mismo, por, porque no han podido venir o por... ¿no? Entonces, pues puede que no sepamos contestar en un momento a la pregunta, pero se resolverá muy en breve. Bien, eh, el, este año va a ser sobre eh, hormigones y, y materiales de construcción como todos los años. Los, los hormigones prácticamente siempre cambia uno de los ensayos, los otros dos son los mismos, y materiales eh, procuramos ir eh, cambiando los materiales o los ensayos sobre esos materiales. Bien, eh, eh, como he dicho, esta primera parte la voy a pasar. no ni, ni siquiera la vamos a buscar lo de siempre. De todas maneras, se va a quedar grabado y aparte, eh, si le mandaré a los coordinadores de cada comunidad, les mandaré este, este PowerPoint para que la pasen directamente a los laboratorios y ya está, ¿no? Bien, eh, la hipótesis de partida de Leila es que son sobre los 461 laboratorios de, de ensayo de control de calidad en la edificación que hay declarados y registrados en el Código Técnico de la Edificación, participan las 17 comunidades autónomas con ensayos de materiales de construcción y de hormigón. Y la Organización Territorial, pues hay coordinadores de la Administración Autonómica, uno para cada una de ellas, y eh, los coordinadores generales que somos eh, nosotros. Eh, Bien, eh, los colaboran pues, para conseguir las muestras, eh, después para elaborar los protocolos particulares lo, hace él, eh, lo hacemos junto con el Instituto Eduardo Torroja, eh, después los, eh, exactamente igual los eh, informes estadísticos mm, eh, y mm, pero también participa ANEFOP, que es el que propone y consigue las centrales colaboradoras para el tema de hormigón. Bien, los ensayos del EILA 18, como os he comentado antes, eh, los, los tenemos en varios grupos. En el, en el grupo de suelos y viales eh, tenemos el índice CBR del, de un suelo, el ensayo de hinchamiento libre en edómetro, el ensayo de colapso en suelos y contenido de sulfatos solubles en un suelo. En ARIDOS este año hemos propuesto la determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua y el coeficiente de friabilidad de las arenas microdeval. Eh, estos ensayos eh, siempre se aprueban en la reunión que tenemos en el mes de octubre de cice se, se aprueban los del año siguiente a propuesta de la o sea, después de haberlo consultado con todos los coordinadores de las comunidades autónomas, con el Torroja y con el Ministerio de Fomento y con los responsables de las comunidades autónomas, tenemos muy en cuenta también los eh, en las fichas de inscripciones, vosotros mismos, los laboratorios se os pregunta eh, que si eh, tienen interés en hacer algún tipo de ensayo que, que para meterlo para el año siguiente. Entonces tenemos en cuenta todos esos temas y entonces así es como han salido este año y como salen todos los años y como salga, saldrán los cinco siguientes. De hecho este año hemos observado que, que la habéis escrito menos, que entonces que sigáis haciéndolo, que nos aportéis ideas de qué ensayos queréis eh, que se haga <coughs> la ejercicio de contraste. Porque este año nos habéis dado pocas ideas. Pero... Claro, por favor. Eh, comento que los ensayos que la, la parte de la ficha donde se, se os pide precisamente esa relación de ensayos que estáis interesados en hacer que por favor pues que las sigáis rellenando porque sí que la tenemos en cuenta como está diciendo Emilio y que efectivamente nos ayuda para proponer los ensayos que hacemos justo para el ejercicio siguiente bien, eh, después de estos dos grandes grupos que hemos visto aquí de solos y viales eh, tenemos también aguas en el cual vamos a hacer la determinación de sulfato y la determinación de cloruro y mezclas bituminosas en caliente, sensibilidad de agua de las probetas de la mezcla bituminosa en caliente, la densidad aparente de la mezcla bituminosa por el método hidrostático, la determinación del hueco en las probetas bituminosas y la eh, determinación de la densidad máxima. Eh, después otros dos materiales que cogemos este año han sido siempre procuramos coger unos, algunos cerámicos entonces este año hemos, eh, a propuesta de... Este, este ha sido además del laboratorio de, de los que habéis inscrito, aunque, no, aunque no hubiera sido en la ficha de este año, pero sí a lo mejor está en fichas de años anteriores. Entonces hemos hecho recopilación de todos estos temas. Entonces se van a hacer tres ensayos, la resistencia a la helada, la permeabilidad por el método 1 de los tubos o por, la, o por el método 2 de eh, bañera gota. Y en hormigones, como siempre, la consistencia y la resistencia a compresión. Y este año hemos añadido eh, la extracción, examen y ensayo a compresión de testigos de hormigón endurecido. Bien, el volumen de muestras que se ha hecho este año en Leila 18, el, lo que pone aquí, ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, etcétera, son los que se he referido antes y están en el mismo orden. ...en el que va en la ficha que se os pasó a todos para la inscripción... ...por ejemplo, el ensayo 1... ...el ensayo 1 es el índice CBR de un suelo... ...el 2 es el, el de col el colapso, el 3 y tal, ¿no?... ...bien, entonces, aquí está, aquí tenéis puesto... ...por mmm, comunidades eh, autónomas... El, ...lo primero que pone es entre paréntesis el número de laboratorios que se han inscrito este año para ir a 18 en cada una de las comunidades, que tenemos un total de 209, ha aumentado sensiblemente con respecto al año pasado, el año pasado fueron 185, creo recordar, este año son 209, al que hay que añadirle las 18 centrales de hormigón que participan en el ensayo de contraste y que a su vez participan en el ensayo de, de hormigones, con lo cual serían 209 y 18, sale 227 laboratorios los que os habéis apuntado este año. Después viene eh, a continuación... ¿Cuántos de estos ensayos a los que se ha apuntado cada laboratorio, cuáles son los que realiza? Eh, por ejemplo, del ensayo 1 pues de Andalucía, de los 29 laboratorios inscritos, hay 26 que realizan ese ensayo, 19 el segundo, eh, do, eh, cuatro, 24 el tercero, 20, 26 el cuarto así. Y eh, luego tenemos eh, en hormigones, siempre son los que más obviamente, que participan casi todos, 27 de estos 23. Los reinicios del principio de poco porque esto es poco y no sé si lo habrán oído bueno, también. Eh, aquí está por comunidades autónomas con el número de, total de laboratorios que participan este año, como he dicho, un total de 209 que a los que hay que añadirle... 18 centrales de hormigón que han participado también en el contraste en el tema de hormigón o sea que serían 227 los laboratorios que participáis este año en el contraste eh, a continuación viene de estos 29 laboratorios en el caso de andalucía cuántos de ellos son los que hacen cada uno de los ensayos correspondientes eh, con un, luego en total por ejemplo la comunidad de andalucía pues hace un total de Participa 29 laboratorios con un total de 346 ensayos en los que se realizan. Y el número de tejas que se mandan para los ensayos eh, 13, 14 y 15 son 66 tejas. Eh, así lo vamos desarrollando con cada una de las comunidades autónomas y tenemos el total que en el primer ensayo participan 149 laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. El total de eh, ensayos que se realizan o que realizáis los laboratorios son 2.169 y se os ha mandado un total de 391 tejas. Eh, el peso total de kilos que se ha mandado, que se ha remitido, porque por cierto ya están enviadas todas las muestras, este año nos hemos adelantado por lo menos un mes, eh, ya están todas las muestras enviadas a los laboratorios participantes, las únicas que quedan... Son aquellos laboratorios que han preferido enviar ellos a su propio equipo de transporte, medio de transporte va a recoger las muestras y algunos no han llegado todavía, pero vamos, que, que son muy pocos los que quedan y ya depende de ellos, ¿no? Decía que el número, de, que el peso total de kilos que hemos hecho para cada uno de los ensayos que se han mandado... ...son eh, 5.960 para el primero... ...como veréis hay algunos que son muy elevados... ...y en cambio hay otros que son 8 kilos... ...es lo que ha sido en total para 149 ensayos... ...esto estamos hablando creo que es... ...este ensayo creo que es la, la determinación de sulfatos... Eh, ...que claro que es muy poco, es una bolsita... ...lo único que se necesita ¿no?... ...el, el total de, de... ...el peso total de las muestras que se, que se os han remitido... Son casi 13 toneladas lo que se ha, lo que se ha enviado, 12.851 kilos, de los cuales las tejas son 1.564 kilos lo que, lo que pesaban. Bien, eh, para la muestra de suelo y árido se han homogenizado en, en tres etapas. La primera etapa, la mezcla in situ con una pala excavadora que se recogieron las muestras para llenar los sacos Big Bag y se mezcló previamente cuatro o cinco veces ese material. Eh, estamos hablando, porque pues, eh, en este caso estábamos hablando que la muestra total tratada son 7 toneladas y media. Eh, después ya, la etapa segunda, ya cuando llega al laboratorio, se hace una fase primera, que es descargarlas poco a poco utilizando carretillas en las cuales se introducía una pala eh, de cada saco Big Bang en caso de haber más de uno, o sea que se mezclaban los contenidos de los sacos. Y el material recogido fue depositado en una sala secadero, donde se mezclaba conforme se iba depositando. Y después en el laboratorio, en los ensayos que requieren una cantidad elevada de material, se introdujo en sacos tomando muestras distintas de distintas zonas de todo el material depositado en la sala secadero. Para los ensayos que requieren pequeño, una cantidad pequeña de pequeño material, se introdujo en, en bolsas previo cuarteo de la cantidad necesaria. Eh, para las muestras de agua se prepararon 22 eh, matraces aforados de 5 litros de disolución porque no se cogió un agua directamente, agua del grifo, y decimos, bueno, pues ahí está y ahí se ensaya, fue agua ¿no? Fue Sí, fue agua destilada a la que se añadió una, una proporción determinada de, sulfato, de, un, de un sulfato y una proporción determinada de un cloruro, cloruro sí, para hacer la, los dos ensayos que se requieren. ...entonces todas las disoluciones que se prepararon así... ...se vertieron en un tanque de 140 litros de capacidad... ...y eh, se homogenizó utilizando un rotor... ...y de ahí se sacaron la, las muestras correspondientes... Para, ...para los que habéis solicitado este, este ensayo... ...en total se trataron 63 kilos... Eh, ...y para las mezclas bituminosas... Eh, se preparó todo al mismo tiempo para evitar la dispersión de la muestra y, estando aún caliente, se repartió en cajas. Eh, un total de, de más de tres toneladas. Esto se hizo directamente en fábrica, eh, porque, claro, llevarnos tres toneladas de, de betún al laboratorio y entonces en el laboratorio calentarlo, homogeneizarlo, meterlo en cajas, pues entonces se preparó ya directamente en la, en la central. Eh, bien, antes de seguir, eh, lo que queremos es agradecer a las empresas suministradoras de todos estos materiales que, como digo, han sido ANEFOB a través de 18 centrales de hormigón, una en cada comunidad autónoma y en algunas dos, por ejemplo, en, en, eh, en las islas, en, en, en Canarias dos, en Baleares creo que hay tres y en Andalucía, al ser muy grande la comunidad, pues está dividida en dos partes también, en Sevilla y en Granada creo que es. Eh, después, todas las muestras de, de suelos la, y, de, y de betúnel las ha suministrado la misma empresa eh, Serrano Aznar y las tejas han sido eh, a través de Ispalit, como se han conseguido. ¿no? Bien, eh, entonces vamos a ver ahora uno a uno los ensayos y aquí es donde ya os empezarán a surgir. Las dudas, si es que la tenéis, si no, es que se ve que lo habremos hecho muy bien, cosa que me extraña, pero bueno. A ver, antes bien. de empezar, espero, eh. A ver, antes de empezar un poco por cada uno de los materiales y de los ensayos, eh, un par de, de puntualizaciones más. Eh, primero, que las muestras se han mandado efectivamente ya prácticamente todas y que están a punto de recibirlas, porque sé que algunos no las habéis recibido aún, es que últimas, entre hoy y mañana. Es que las últimas se las llevaron de, de la empresa del. del laboratorio donde están las pruebas... ...se la llevaron el viernes por la tarde... ...con lo cual, es que esas creo que eran las de Madrid, Madrid. y Valencia. Valencia... ...entonces pues obviamente las de Madrid y Valencia... ...pues habrán llegado hoy o llegarán mañana... ...pero vamos, en breve sí, sí. los que no hayan llegado todavía. Lo decimos porque si no os ha llegado... ...que nos lo hagáis eh, saber cuanto antes... ...también comentaros, es cierto que siempre... Hay, ...evidentemente con los, el volumen de muestras... ...que además estáis viendo que tenemos... ...y que hemos estado trabajando... Eh, es inevitable que haya incidencias, es decir, pues que llegue roto, botellas o tejas. Eh, sí que os vamos a pedir que nos, nos trasladéis por correo electrónico, bien a nosotros, bien a los coordinadores, en estos días, dichas incidencias, porque tenemos excedente, pero no sabemos el volumen de las incidencias que, nos está, que, que, que pueden ser. Entonces, para realmente eh, controlarlas y, y dosificarlas bien y ver si tenemos suficiente o no, eh, pues necesitamos que nos lo digáis cuanto antes, que no esperéis. Abrir los paquetes y nos lo decís. También, también hay otra cosa que, la están, que, que ha pasado en algunas ocasiones y que lo están preguntando bastante. En, en algunos casos es, van una serie de bultos, ¿no? que, que a lo mejor en, en el mayor de los casos son seis bultos. Porque van las cajas de betún, saco con árido, la botella de agua, las tejas, etcétera ¿no? etc. Eh, las tejas, cuando son 16, porque se, se emplean 6 para el ensayo de eh, la dicidad y 5 tejas para cada uno de los otros ensayos y cada teja pesa 4 kilos y pico, pues son 16 tejas las que hay que matar en el, en el mayor de los casos. Y claro, no las podemos meter en una sola caja porque estamos hablando de 5 por 6. 35 por 1,5, son un, un porrón de kilos, son 80, casi 80 kilos lo que tiene. Entonces lo hemos distribuido en, en dos o tres cajas para que nunca sobrepasemos los 40 kilos de peso. Eh, bien, entonces resulta que, eh, claro, por ejemplo, eh, fundamentalmente esto ocurrió en Andalucía, cuando se prepararon los palés para salir todas las muestras para Andalucía. Pues eran 29 laboratorios, he visto que son 3.000 y pico ensayos los que se hacen. Tal. Entonces, pues, multiplica eso por el número de bultos de cada laboratorio, 29 laboratorios por 6, por 6 bultos, por ejemplo, pues estamos hablando de 180 bultos. Entonces se tuvo que preparar en dos palés. Eh, pero cuando llegó el transportista, pues pesaban mucho esos palés para la paleta que llevaba, y entonces hubo que desmontar esos dos palés y distribuirlos en cuatro palés. Eh, a pesar de eso, el camión solo se pudo llevar tres palés ese día y otro vino al día siguiente a llevarse ese otro palé. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que al desmontar el palé y montar los otros los otros cuatro palés, pues muestras que iban en el primer palé para el laboratorio X, pues luego se distribuyó en, en, en Iba a lo mejor en dos, en dos palés diferentes cuando se fue. Eh, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hay algunos laboratorios que dicen, es que no han llegado, dicen que tienen que ser seis bultos y no han llegado cinco. Sí, porque ese otro bulto que faltaba está en el palé que no, que no se pudieron llevar y que salió al día siguiente. O sea que le llegará después. O puede también que se haya perdido o escribió pues historia. ¿no? no hay problema porque nos lo dicen y se lo volvemos a enviar ya sin coste. Lo que quiero deciros con esto es que si os llega alguna vez el, el contrarreembolso con que os falta un bulto, vosotros coger, es porque es que hay algunos que dicen, no, no, es que yo no lo cojo hasta que lleguen los 6 bultos, no, no, vosotros cogéis los cinco bultos y pagáis el contrarreembolso, que no os preocupéis que después se os mandará el bulto que falta, si es que falta alguno, se os mandará sin coste, sin coste adicional, pero si no, es que al final, ¿qué es lo que pasa? Que si no lo cogéis, pues vuelve otra vez a Murcia, con lo cual hay que mandarlo otra vez y tiene doble costo para... Para, para vosotros. En cambio, en este caso no, porque cualquier otro costo que haya, eh, porque se haya roto una teja o porque se haya roto un saco o porque falte un bulto, eso se os va a mandar sin, sin coste adicional. Bien, entonces, de, he, he dicho que íbamos a empezar con cada uno de los ensayos. Vamos, el primero sería, para el suelo y viales... el índice CBR con el próster modificado. La muestra que se os envía va eh, de todos los bultos que recibáis. Eh, este, este formato que tiene, es sobre este saco de 40 kilos, es sobre el que hay que hacer el CBR. Eh, se envía ya pasada por el tamiz de 20 kilos, eh, de, perdón, de 20 kilos, de 20 milímetros. Y, y se envían 40 kilos, como he dicho, eh, para que se pueda hacer por duplicado. La fracción de masa preparada, según la humedad indicada, se cuarteará para obtener tres porciones, aproximadamente cinco kilos, para cada una de las dos determinaciones a obtener. Esto también está surgiendo algún... algún... han llamado a algunos laboratorios diciendo... Que no tienen suficiente para hacerlo por duplicado, con 40 kilos hay suficiente. Lo que pasa es que a lo mejor no se han leído o no han llegado a verse el protocolo, porque es que esto para hacer este ensayo se necesita realizar previamente el proctor. Entonces, claro, si tienen que realizar el proctor por duplicado, pues no tienen suficiente. Pero es que el proctor no hay que realizarlo, porque nosotros ya os estamos dando los valores del, del proctor. O sea que esta muestra es simplemente para hacer el CBR. No tenéis que hacer el proctor, que ya, que ya se os da aquí la información, como veis aquí. Como eh, veis, la cantidad va ajustada, pero es suficiente para realizar el ensayo y no debe reutilizarse la muestra. Y entonces se os indica la densidad máxima del Proctor modificado, que es 2,191 gramos centímetro cúbico, y la humedad óptima del Proctor modificado, que es 7,16%. Eso es. Eh, efectivamente, luego veremos en la siguiente diapositiva. Hemos trasladado una de las consultas porque es cierto que hay algunos laboratorios que lo que hacen, eh, donde se obtienen la pastilla, es hacer el proctor. Efectivamente, si quieren hacer el proctor, sí que van muy ajustados. No Entonces, no llegarían a poderlo hacer. ...entonces de, deberían de indicarnos o de informarnos... ...y desde luego la, la propuesta que se hace desde el protocolo... ...es que no se haga ese proctor... Eh, ...porque efectivamente entonces la densidad y la humedad... ...sería otra, eh, lo que también queríamos era poder ensayar... ...y contrastar realmente lo que son las muestras... ...es decir, que también lo hacemos de esta manera... ...para que el ejercicio pues efectivamente... ...pueda ser contrastado y analizado. Y para evitar mandar otros 40 kilos más de, de peso... Para, para, ...primero para poder hacerlo poder estar, y segundo... Eh, 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 intentamos evitar para que los costos del transporte sean los menores posibles, pero claro, cuando se dicen ensayos que, requ que requieren 40 kilos, pues, pues son 40 kilos, no podemos, no podemos hacer otra cosa. Esta parte la y la otra, ¿no? Es. Sí, no, el valor que es de dos determinaciones, que evidentemente cada determinación es de tres porciones o probetas, que deben ser compactadas, es decir, que es lo que se queda recogido en el, lo que es en el propio protocolo. Que deben ser compactadas mediante cinco capas de 15, 30 y 60 golpes en cada pastilla, bajo las condiciones, como os estábamos repitiendo, de humedad y densidad establecidas arriba, que son las que quedan recogidas. Porque claro, si no, lo que nos pasaría es como sucede aquí, que la densidad máxima sería la del proctor, que vosotros haríais, y la humedad óptima sería también la del. Proctor y un poco por lo que comentaba efectivamente uno de los laboratorios, claro, que le llamaba esa atención, porque lo que damos ahí un valor de fabricación de anillos, porque hablábamos de ellos, lo que hacen es un molde de Proctor de donde obtienen una probeta con unos valores de densidad y humedad indicados. Entonces, no es el caso de lo que queremos hacer en este ejercicio. Si queréis hacerlo, insisto, eh, nos, nos ponéis en contacto con nosotros y lo hablamos. A ver, esto es lo que has dicho. tú, no? sí, Vale. Bien, eh, para resolver los viales, los ensayos sedométricos de presión de hinchamiento y colapso, la muestra se envía ya pasada por el tabiz de 10 milímetros, se envían 10 kilos de muestra eh, si participan los dos ensayos, porque el, el, los ensayos métricos son presión de hinchamiento y colapso. Si participa en uno de los ensayos, en uno de los dos, se les eh, se, envía cinco. se les envían 5... Cinco, cinco, 5 kilos, 5 kilos eh, y 10 kilos, y participan en, lo, en los dos. En, este es el, el saco en el que van las muestras. Eh, para que lo podáis identificar, sobre este saco es lo que hay que hacer la uh, presión de hinchamiento y el índice bueno, de colapso. A ver, con respecto a la fabricación de, de las pastillas, que también aquí nos han surgido bueno pues consultas que nos habéis hecho. Eh, todos los laboratorios deben determinar la humedad de la muestra tal y como les ha llegado y una vez que hayan determinado dicha humedad, añadir la cantidad de agua necesaria para alcanzar la humedad óptima del próctor que nosotros establecemos en 18,23% con el mismo objetivo que antes es decir que pueda ser contrastado el ejercicio. Entonces una vez que tenemos esta humedad óptima del próctor, los anillos a utilizar deben de ser los de 50 milímetros, y con este dato pues, ya conoceríamos lo que es el peso, el diámetro interno y la altura de los mismos. Y de esta forma determinaríamos la masa de suelo húmedo que conforma la pastilla y, por lo tanto, calcular la densidad de la misma. La cual debe ser aproximadamente, lo decimos también porque es un dato que tenéis que ser aproximado, es decir, que puede ser 2,010, 2,0… es decir, en torno a los 2,011 gramos centímetros cúbicos, que es la densidad aparente húmeda a la que queremos que lleguéis. Una vez se finaliza el ensayo, cuando la pastilla está seca, volvemos a determinar la densidad de la misma y debe ser aproximadamente igual a la densidad máxima de referencia del prostor normal, 1,7 gramos centímetro cúbico, como la densidad aparente seca. Esto ha sido un error que también se refleja en el protocolo, que nos lo habéis dicho varios laboratorios, y efectivamente es un error que hay en la página 1123, dice humedecida y debe de ser seca. ¿Vale? Con respecto también al ensayo dométrico eh, ¿qué ha sucedido, pues que efectivamente eh, en lo que es la ficha de participación se reflejaba una norma, eh, la norma que se reflejaba era la 103 602, pues porque era la que estaba recogida en el documento básico del código técnico, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues eh, cuando ya hemos hablado con expertos en lo que es este ensayo, eh, lo que nos han comentado es que la norma de aplicación y que queda recogida en el PG3 no es esta, sino que es la de eh, la 103 601. El ensayo se tiene que hacer conforme forma extensa, es tan normal, es decir, la 103 y sí, pues, sí sucede que en el protocolo quedan vestigios de cuando se comenzó a elaborar eh, con respecto a la 103 602, pero insistimos, la que tienes que tener de referencia es la 103 y Entonces, lo que se quiere, pretende, efectivamente, es determinar el linchamiento libre como incremento de altura expresada como tanto por ciento. ¿Vale? También insistimos porque en el protocolo, quizás esto también no queda claro. Eh, entonces, que experimenta una probeta de suelo tamizado cuando se encuentra confinada lateralmente, sometida a una presión vertical de 10 kilos pascales y se inunda de agua. Eh, como siempre, ya sabéis que en el protocolo siempre reflejamos información adicional, la que llamamos como apartado de información adicional, y sí que os pedimos tanto que se opere en un ambiente con una humedad relativa superior o igual al 50%, que lo controléis, que los anillos, como ya os decíamos antes, de 50 milímetros, y luego por lo que estábamos un poco el resumen de lo que os decíamos en la diapositiva anterior, es decir, cuál es la densidad máxima de referencia eh, que tenéis que considerar, la humedad óptima de referencia y luego la densidad aparente húmeda y la humedad óptima, ¿de acuerdo? Sí, correcto. No, eh, no es el esta, es esta. Es aquí. O en los dos, que efectivamente no es hinchamiento libre. Eso es. Sí, así lo pone aquí, además. Lo, lo pone, lo especifica aquí en la norma. Ensayo de hinchamiento libre. Ensayo de hinchamiento libre, lo pone. Sí. Es que no ¿Pero qué es lo que dice? Que esto, que no es presión, que no es presión. Ah, sí, 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 sí correcto. Pero es la, hinchamiento el, libre, la norma, sí. está especificado en la, en la norma. Bien, eh, el, ...el otro ensayo, el de colapso... ...sobre la misma muestra que he dicho... Pues ...que será de 10 kilos o de 5 kilos... ...dependiendo los ensayos que hayáis pedido uno o los dos... Eh, ...se envían 10, 10 kilos de muestra también... ...sin participar los dos, como hemos dicho, ¿no?... Eh, ...y esta parte, la... Vale, a ver, con respecto a los ensayos edométricos... ...para el índice de colapso... Eh, ...efectivamente, lo que se, lo que os pedimos es que determinéis... ...la magnitud del colapso unidimensional que se produce cuando se inunda un suelo eh, semisaturado. Eh, respecto a lo que es la información adicional, volvemos a pediros que las placas porosas comprobéis que deben de estar secas en el momento del ensayo y para poder ser contrastable, de nuevo, eh, os establecemos unos escalones de carga. Aquí hemos estado hablando incluso con algunos de los... Creo que es del anterior. Eh, dicen también respecto a la muestra para hinchamiento libre es inferior a 10 milímetros. ¿No debería ser inferior a 2 milímetros? Supongo que es en la. Sí, me parece que sí que es inferior a 2 milímetros. Eso lo confirmamos, pero sí es verdad que es una duda que nos, que nos han transmitido y, y yo creo que tenemos recogido 10 milímetros. Efectivamente, se envía pasada por el tamiz de 10 milímetros. Eh, te lo confirmamos, es decir. Eso lo confirmamos y... no, 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 sí, Pero sí, sí debe ser por tamiz de 10. Sí, es 2 milímetros lo que te dicen, ¿no? Sí. sí. De, es de Alicante, sistema Alicante. No debería ser inferior a 2 milímetros. En sí, dos milímetros? Pero, pero eso, pero esto eso es tamizado. Que la muestra se envía tamizada por el tamiz de 10. Luego, entonces ellos tienen que tamizarla. Hasta 2 milímetros. Hasta los 2 milímetros. Por lo que le queremos decir es que va tamizada por 10. Eso es. Pero es la respuesta es verdad, milímetros. Es verdad, es verdad, Exactamente, en los 2 milímetros. Seguimos. Volvemos a lo de los ensayos edométricos. Eh, con respecto a los escalones de carga, os establecemos unos escalones de carga que ya nos comentamos que hemos estado eh, hablando con incluso alguno de vosotros eh, y hemos establecido al final estos. Es decir, como punto de partida, eh, empezaréis con una presión de 0,05 kilos centímetro cuadrado y luego los escalones de carga o intervalos de tiempo pues son los que quedan reflejados tanto aquí como en el protocolo. Es decir, en el fondo, lo que estamos intentando es trasladaros parte de lo que ya en el protocolo se dice. Pues un poco para que entendáis cuál es el objetivo por el que se, se está haciendo así y por efectivamente aclarar, aclarar dudas o errores que, que, que pueden haber en el protocolo. Entonces, bueno, el escalón 1 pues es de 0,10 durante una hora, el escalón 0,2, 0,20, escalón 0,3, 0,50, escalón 0,4, un kilo centímetro cuadrado, el escalón 0,5 de 2 kilos durante una hora, e inundado durante 24 horas en esa misma carga. En caso de ser Sí, sí. Vale. En principio, eh, aunque el protocolo queda recogido que en caso de ser inferior las cargas eh, no debe ser superior al doble de la anterior, realmente esto es literal de lo que dice la norma. Pero los escalones de carga que tenéis que aplicar son los que recoge el protocolo y que son estos. Eh, también para aclararos, es decir, que efectivamente tiene que cumplir los escalones que os damos esta, esta regla, es decir, que en, no debe ser superior nunca al doble del anterior, sencillamente. ¿Vale? Y luego, pues, efectivamente, que estabilizado el desplazamiento vertical, pues que se anotará la masa de carga utilizada para la presión de, que hemos determinado en la diapositiva anterior, la lectura del medidor de desplazamiento y el tiempo transcurrido hasta que sea ha estabilizado. Sí que se solicita que se espere al menos 24 horas, que es lo que os recogemos en el inundado, para que se equilibre el proceso de colapso. Nada más. Bien, en el apartado de una de... pregunta. Sí. ¿Por qué pone una hora en el escalón número 5 si según la norma hay que esperar el equi al equilibrio? Claro, pero lo pone. A ver, en el escalón 05 lo que pedimos es que a la hora nos dé el valor, pero eso tiene que seguir efectivamente durante 24 horas. es la misma presión, si lo ven. Sí, eh, entonces, por eso lo hemos querido reflejar. O sea, sí, tiene razón, pero pues estamos pidiéndole el dato a una hora. Y luego, y luego 24 que siga, horas. Claro. Bien, en, en el caso de los sulfatos, la muestra que se manda es una bolsita pequeña, que esta ya está pasada por el tamiz de 2 milímetros y se envían 50 gramos de, de muestra para poder eh, aportar el valor de determinaciones, que se necesitan 10 gramos de suelo tamizado cada una. Esta ya va tamizada, como digo. Eh, la, porción de, la proporción de sulfatos solubles en agua que hay en el suelo, pasando la solución mediante agitación con agua precipitando luego los sulfatos disueltos con um, una solución de cloruro bárico. A ver, este ensayo por el momento no nos habéis trasladado dudas, no creemos que las haya. Lo único que os reflejamos pues lo de siempre: ¿no? que lavéis el tapón del matraz tras agitarlo rigurosamente, el tema de la estanqueidad, que recogiendo las aguas de lavado en la disolución, y luego el método que queda recogido en el propio protocolo. Y bueno, pues como siempre, el valor de dos determinaciones. No reflejamos ninguna otra cuestión, en principio no nos habéis trasladado. Eh... Áridos, densidad de partículas de absorción de agua. Esta es la muestra como se os envía, para lo que podéis identificar. En este caso hay que ensayar la muestra tal y como llega, no hay que eh, tamizar ni nada. Ya se trata de un árido de tamaño 6-12. Se envían tres kilos y, y medio de muestra, que tendréis un kilo y medio para cada, para cada, cada una de las determinaciones. Eh, se recoge de nuevo lo que dice el protocolo, es decir, el método con el que queremos que efectivamente nos dé los resultados es el método volumétrico del picnómetro. Y, y por supuesto dos determinaciones eh, y luego pues también por como siempre comprobar el estado del tapón, evitar eh, que, es decir, aseguraros de la estanqueidad y que no haya, pues que no se dejen burbujas de aire en el recipiente. Se os piden fotos, es decir, ya sabéis que ya de tiempo atrás, en eh, las fichas de resultados, se os pide documentación anexa. Eh, evidentemente también lo que queremos y seguimos insistiendo desde aquí que por favor el apartado de equipos que nos sigáis diciendo el modelo, el tipo y la calibración o verificación. Eh, del, del equipo que vais a utilizar eh, desde aquí. Así que nos parece muy importante ese dato. Eh, y luego, pues por otra parte, pues efectivamente, sí deciros, porque a veces también eso confunde, eh, la celda está preparada para el redondeo que la norma dice normalmente. La celda de las fichas, sí. Las celdas de las fichas están preparadas para que ellas mismas redondeen conforme lo que se dice en la norma. Pero vosotros podéis, como os ponemos aquí en este caso concreto, si tenéis balanzas de mayor precisión, podéis también incluso incorporarlas. Es decir, el dato que vosotros dejéis dentro de la celda, así es el volcado que nosotros vamos a tener. Es decir, que si queréis darnos, incluso nosotros lo preferimos en algunos de los ensayos, eh, como sea este el caso, de darnos incluso más de tres decimales, para nosotros perfecto. ¿Vale? Sí, pero luego sí, cuando reviséis, cuando llegue y reviséis la ficha, a lo mejor vosotros pues, dicho, no, mira, es que yo he puesto 0,249237, lo que pesa en la muestra, y en la ficha aparece 0,25. No, no, es que la, la, la celda ya redondea 0,25, pero el dato que usa y que usamos después es el que dais vosotros, no el que, el que aparece en la ficha por pues, redondeo, pero se utiliza el otro dato. Este ya lo ya, hemos visto. Este también, este también, este. Bien, el, el, también en árido el coeficiente de friabilidad microdeval, este es el, el tipo de saco, el, el saco donde se os envía, sepáis que sobre esto es lo que hay que hacerlo, eh, y la muestra se, eh, se os envía sin lavar, eh, pero ya pasada por el tamiz de 2 milímetros. Y se envían dos kilos de, de muestra, de lo que sería necesario, 500 gramos de muestra lavada y tamizada para cada una de las determinaciones. Eso es. ¿Sí es? Sí. es decir, que esto es un poco lo que hablábamos antes. Como veis, cuando la muestra no hay que hacerle nada y tal cual os llega, hay que ensayarla, se os dice en la diapositiva. Cuando hay algo más que hacer, no se os dice tal cual ensayar. Es porque algo más hay que hacer. En este caso evidentemente también hay que hacerlo. Entonces, eh bueno, pues cuál es el coeficiente de friabilidad? Pues ya sabemos, es la resistencia a la fragmentación de las arenas contenidas en los áridos de origen natural o artificial con la ayuda de una carga de bolas en presencia de agua. En este caso hacemos hincapié en que por favor nos digáis en el apartado de observaciones la última fecha de comprobación de la velocidad de rotación de los cilindros y luego que os aseguréis de que el interior de que estos cilindros que no hay rugosidad y que queda garantizada la estanqueidad, de acuerdo, incluso con la junta puesta en la tapadera. Evidentemente, como siempre, un valor de dos determinaciones. Para las aguas, para, en aguas se determinan sulfatos y, y cloruro. Aquí también hay que ensayar la muestra tal como llega. La disolución contiene agua destilada, como se he antes, hemos comentado antes, con una cantidad conocida de cloruro sódico y de sulfato potásico. Y son muestras patrones. Eh, se prepararon matraces de 5 litros y en un bidón de B120 se homogenizó con un rotor y después se fue, fue embotellado. Y se envían 700 mililitros de muestra para ambos ensayos. Para cada ensayo se estima que se necesitarían 100 y 75 milímetros por determinación. luego En total estaríamos hablando de 200 y 150, 350 eh, mililitros serían los necesarios para hacer los dos los, los ensayos por duplicado. O sea, se envían eh, 750, creo que, ¿no? Sí, tres cuartos de kilo. Es. 700 mililitros. Bueno, pues como veis, efectivamente, hay muestras en las que vamos más justos y en las otras en las que vamos más sobrados, pero vamos es por el propio peso. Eh, sí que volvemos a insistir. Ya nos dijimos en el año pasado lo que queríamos nosotros era mejorar en lo que eran temas de homogeneidad, por eso os estamos contando un poco las labores que hemos hecho este año para garantizarlas. Eh, como veis, son unos volúmenes de muestras muy grandes pero que en cualquier caso hemos dejado excedente, el de la botella de agua en concreto también, precisamente por si las necesitáis. Eh, bien, con respecto a la información adicional, que en el propio protocolo, eh, respecto a la determinación de sulfatos y cloruros en aguas, pues eh, indicar en la tabla de equipos, que volvemos a esta tabla de equipos que siempre os digo, la porosidad y capacidad de la placa filtrante de vidrio sintetizado, sintetizado además del tipo, marca y modelo, y asimismo la sustancia utilizada con el desecador. Eh, se os pide la realización del control de ausencia de iones cloruro, el ensayo con nitrato de plata, antes de la determinación y luego eliminar los sulfitos antes de iniciar el ensayo, así, si lo observáis, eh, incluso cualquier enturbiamiento del agua. Si así es, indicarlo en las observaciones. ¿vale? Aprovecharos de esa apartado de observaciones, que sabéis que siempre os lo decimos cuando terminamos el ejercicio, porque nos ayuda mucho a entender si habéis tenido alguna problemática o alguna duda durante la ejecución del mismo. De acuerdo. El valor, como siempre, de dos determinaciones. Bien, para las mezclas bituminosas en caliente, ahí obviamente eh, se ve clarísima cuál es la muestra que hay que emplear. Eh, va en cajas, como os digo, eh, totalmente son homogéneas todas las, las muestras que se han mandado porque se cogieron del mismo sitio en el mismo momento. Se envían 10 kilos y medio de muestra aproximadamente, eh, en el que van 7,2 kilos para el ensayo mm, SSD. Eh, sobre 6 probetas y 3,2 kilos para la densidad máxima 4 pinómetros. Y la muestra hay que ensayarla tal y como lleva, no hay que hacerle ningún tratamiento. Efectivamente. A ver, con esta eh, con este ensayo eh, sucede un poco parecido eh, a lo que es con la norma de aplicación. Eh, en este caso, aquí mencionamos en el protocolo y reincidimos en el que la fórmula que tenéis que aplicar es la de la norma eh del año de 2012, ¿de acuerdo? Es decir, no la del 2010. Lo hemos recalcado aquí y en el protocolo también, pero para que lo tengáis en cuenta. Eh, con respecto a la información, pues también se os pide como información adicional, porque como ya también sabéis, hay veces que os pedimos datos de cómo vais ejecutando el ensayo, porque también a nosotros nos ayuda a saber mmm, cómo lo vais haciendo. ¿no? Entonces, en este caso, pues aparte de que efectivamente cepilléis las muestras para que estén limpias y secas y por lo tanto no alterarlas, eh, la manip las manipuléis en exceso, es aportar el espesor mínimo de la probeta o tamaño nominal máximo eh, del árido. para la mezcla en caliente y densidad Esto ya está caliente. arriba. ¿Sí? Esto ya está repetido de ahí, del anterior. ¿eh? O sea, simplemente es el resumen un poco. Ah, vale. Pues a ver, con respecto a lo que es para los ensayos, eh, porque realmente están todos relacionados, como ya sabéis, es el ensayo de densidad máxima, eh, procedimiento volumétrico con un picnómetro, luego será el de la densidad aparente, que es el método en seco con superficie saturada, SDD, que es el volumen de la muestra eh, saturada en agua y después seca con gamuza. Y luego es el ensayo de contenido de huecos, utilizando las densidades anteriores. Bien, aportamos ahora un dato que en el protocolo no quedaba recogido porque hemos estado ensayándolo hasta hace muy poquito, o sea, es un ensayo reciente, reciente, pero que hemos terminado ahora. Es el contenido de ligante o porcentaje de betún sobre la mezcla. Este dato no está recogido en el protocolo, pero lo necesitáis. Es de 4,57%. ¿De acuerdo? insistimos en que esto se va a repartir a todos los laboratorios, es decir, que este dato se os va a dar, y este, este archivo y esta presentación también. Pero si nos estáis escuchando, que, que apuntéis eso, ¿vale? Evidentemente, luego la densidad del ligante, pues de 1.037 kilos eh, metro cuadrado. La sensibilidad al agua, eh, en la... En las mezclas betuana caliente ensayar con la muestra tal y como, llegue, como llega. La mezcla es tipo D8 y el tipo de betín, de Betún es 30-50. Se envían dos kilos de muestras para 20. Eh, 20, perdón, 20 kilos de muestra para fabricar ocho probetas, de las que se descartarán las dos peores densidades, una acondicionada en seco y otra en, en húmedo. A ver, con respecto a este ensayo, eh, nosotros cuando estuvimos en CICE. Eh, se nos eh, presentó eh, a través de Extremadura, precisamente, eh, y de Navarra, pues una asociación, que posiblemente pues, muchos la conocéis, eh, que es Aleas, que es una agrupación de laboratorios de entidades asociadas a SEFMA, que es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, en las que estáis muchos de vosotros. En esta asociación eh, habéis elaborado un protocolo que es público que, que bueno, pues no sé si se verá, pero es este, eh, que está muy bien. y que ayuda mucho a hacer precisamente lo que es este ensayo. Lo digo porque hagáis uso de, de él para si tenéis cualquier cosa o de los pasos que hay que dar. ¿vale? En él efectivamente se recoge lo de las ocho probetas, en la que efectivamente pues en eh, función de cómo se, las dimensiones que tengan entre ellas y las y las densidades que den entre ellas, hay unos motivos de rechazo, bueno ahora lo veréis en la siguiente diapositiva, en la que hace que os quedéis digamos con tres y tres, una para la serie en húmedo y otra para la serie en seco. Y luego, pues efectivamente, para las temperaturas, en cuanto a la temperatura del ensayo a través del agua y cómo las metéis, bien directamente en el baño María o bien en bolsas de plástico pues que efectivamente os vamos a pedir esa información de cómo lo hacéis. Insisto que, que este protocolo en, que está en la página de Aleas es bastante interesante y os recomendamos que lo leáis. ¿Qué se os pide? Pues evidentemente también la dimensión de las probetas, que, se os, que sean además eh, cuidar que sean simétricas con las bases planas y el tipo de modelo de la prensa. Como veis, aquí es lo que os estábamos diciendo. Para las probetas húmedas eh, sí que solo se utilizará agua destilada. El tiempo de las probetas húmedas será de 72 horas. La temperatura del ensayo se establece efectivamente un intervalo que luego también vosotros nos recogeréis y nos diréis exactamente. El ensayo de resistencia debe realizarse, si y esto es importante, dentro del minuto después de haber sacado las probetas del agua de acondicionamiento. Si no es así, volvemos a lo de siempre: eh, indicárnoslo en la apartado de observaciones. Y, y luego pues lo que hablamos del motivo de rechazo es decir las tres probetas por ensayo deben tener aproximadamente pues, la misma longitud y densidad media lógicamente eh, si la diferencia de las longitudes media diámetro y altura excede de más de cinco milímetros entre probetas o la diferencia de la densidad media geométrica o superficie saturada seca excede de más de 15 kilos metro cúbico pues evidentemente se descartaría se dejarían es decir sí si, sí que es decir es un motivo de rechazo directamente de lo que es la probeta eh, pero si esto no sucede lo que hacemos de esas cuatro y cuatro probetas, eh, dejamos como en reserva una de cada serie, la que queráis. ¿De acuerdo? Bien, eh, este, este paquete, todos estos paquetes que hemos visto hasta ahora, son los ensayos sobre materiales. Solamente nos queda el de el ya sobre materiales cerámicos, que en este caso son las tejas cerámicas. Se os están enviando, la, esta es la teja que se, que se os ha enviado. Eh, y, y para la resistencia a la helada, como he dicho, hay, hay laboratorios que recibiréis seis tejas si solamente hacen la resistencia a la helada, podéis recibir once tejas si hace, si hace resistencia a la helada y cualquiera de los otros dos métodos eh, de, de permeabilidad. Eh, 11 tejas si hace este ensayo y cualquiera de los otros dos. Eh, 10, 10 tejas si, si no hace el ensayo de permeabilidad, o de sea, la, de la perdón, si solamente hace el de los ensayos de permeabilidad, 5 tejas si solamente hace uno de los ensayos de permeabilidad y 16 tejas si lo que hace es el total de los ensayos. O sea que podéis recibir, como digo, 5, 6, 10 o 16 tejas. Eh, bien entonces lo que tenéis que notar es si la teja tiene defectos admisibles de, de origen eh, para conocerlo antes del ensayo A ver la teja es bastante es bastante grande y es verdad que, que bueno, pues que en el transporte por muchas están llegando a lo mejor eh, algo rotas. No, algunas, efectivamente, algunas. Entonces, en, en algún caso, ahora lo veremos, eh, se sacan probetas de estas tejas. Entonces, eh, las vamos a tener que romper y vamos a tener que hacer probetas cuadradas o circulares. Lo digo porque eso también lo, lo estudiéis, que a lo mejor no hace falta que os volvamos a, a mandar otra vez la teja entera. Y sí, que si hay alguna teja para el ensayo ese que hay que sacar probeta y está rota por una esquina, pues vale perfectamente porque hay que sacar probetas sobre esa teja. Exactamente. Para, ese, para otro no, pero para ese sí. Pero para ese sí, eso es. Entonces... Eh, bueno, pues con respecto a lo que es eh, la resistencia a, a la helada, eh, sabéis que hemos estado pidiendo a los coordinadores eh, autonómicos, eh, primero, que cumplieran con la unidad de congelación y descongelación. Fue un dato bastante importante porque, ya como sabéis, el año pasado, eh, bueno, pues fue una de las cosas que detectamos, precisamente con el ensayo de la heladicidad de las baldosas, ¿no? Sí que no utilizabais en algunos casos los equipos adecuados ni los que se quedaban reflejados en la norma. Entonces, para evitarlo directamente. Era, era... Por eso eran muy dispares, efectivamente, y difíciles luego además de contrastar. Este año se evitando lo del pasado, lo que se ha pedido es que nos dijeran previamente quiénes teníais y quiénes no, unidad de congelación y descongelación. Por lo tanto, se ha reducido bastante lo que en un principio os apuntasteis con respecto a los que al final se os ha mandado las tejas. Precisamente por esta condición. Eh, una vez dicho esto, bueno, pues eh, lo que sí que os pedimos que en la información, aparte del modelo y de la calibración de esta, de esta unidad, es que las condiciones de presaturación, de presaturación, cuando vais a empezar el ensayo, antes de introducirlas en la cámara, pues que las sumerjáis en agua progresivamente durante siete días, que seáis cuidadosos además con esta fase, eh, que luego, pues, efectivamente, eh, antes de entrar en la cámara, eh, bueno, pues también efectivamente lo cubráis en la parte, en la cara inferior de la teja con un trozo de lino eh, humedecido, eh, que sí que se pide que se corte, porque lo que queremos es evitar eh, dobleces y arrugas detrás de lo que es la teja y que se trate de sujetar en eh, la medida de lo posible que no haya nada metálico, es decir, que no sean alambres metálicos ni nada, sino pinzas o las mismas gomas eh, para que no se mueva esa troza ese trozo de, de lino durante la, el ensayo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues evidentemente una vez que ya se han colocado las tejas sí que queremos que, que nos hagáis pues, una foto de cómo están colocadas. Es importante, como dice además la norma, el fundamento 5.1, que no deben tocarse entre sí ni tampoco con las paredes de la cámara y garantizar que evidentemente que las floretas se congelan con aire y se descongelan con agua por todas sus caras al mismo tiempo. Eh, lo que comentábamos también antes, como lógicamente también habrá, habréis hecho un proceso de calibración previo eh, antes de hacerlo con las tejas, eh, si hay diferencias de masas entre lo que se va a ensayar y el proceso de calibración que habéis hecho, eh, pues indicar eh, si hay, habéis usado para compensar eh, el contenido de agua, pues esponjas húmedas o en bolsas de plástico u otro elemento, que también os lo indiquéis en el apartado de observaciones. Eh, con respecto al proceso, no queremos que lo interrumpáis. Directamente a los 150 ciclos se extraen las tejas y se observa eh, su estado. En caso de querer hacerlo, eh, lo que sí que os pedimos es que no sean removidas de la cámara y, por supuesto, que no se interrumpa. Eh, insistimos, no queremos que se interrumpa. Que lo hagáis a 150 y punto. Eh, como sabéis, además, estos ensayos son sobre todo cualitativos. Nos vais a tener que decir, hay un desplegable en las fichas. Eh, en el que se os va a decir, para que nos vayáis diciendo, eh, creo que no es un desplegable ya, en un principio sí que lo era, pero yo creo que ya es en función de los defectos que la norma recoge, el que podáis decirnos que cuánto número de cada una de las tejas habéis detectado eh, dicho defecto o dicha lesión. Eh, entonces, eh, para poder contrastar no solamente lo que vosotros observáis, sino poder hacer un análisis estadístico, lo que analizaremos en este caso es el coeficiente de absorción de agua. ¿De acuerdo? Eh, el tiempo de que, en que dura cada ciclo de descongelación la norma establece que podrá ser entre 25 y 40 minutos, pero nosotros es un dato que os vamos a pedir también en la propia ficha me imagino que si le habéis estado viendo eh, veréis que lo pedimos evidentemente, eh, como también pedimos luego documentación fotográfica de la teja una vez que ha sido ensayada es que si los eh, defectos que encontréis nos lo marquéis con tinta eh, roja para que se diferencie de los primeros con los que os llegaron, que era con tinta negra bien en el ensayo de permeabilidad hay dos, 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 dos métodos el método 1, y el que es con tubo y el método 2, que es compañera eh, como os digo eh, para esto os, se os envían a los que habéis hecho este ensayo se os envían cinco tejas para cada uno de los dos de los dos métodos eh, la forma de, bueno ese ya sigue tu en, en la parte a ver, con, eh, efectivamente, pues eh, este es el caso del método que es, se van a obtener probetas a ensayar cuadradas o circulares. Eh, es pues a lo que me refería cuando las tejas os lleguen pues, un poco rotas, que pues, a lo mejor la podéis aprovechar para esto. Eh, bueno, pues esto es importante, eh, el peso del agua inicial y final eh, en tubo similar junto con otro graduado para conocer durante el mismo la cantidad de agua que se evapora. Eh, como ya sabéis, eh, tiene que haber un, un peso eh, inicial y final. Tenemos que conocer lo que se evapora, al mismo tiempo que estamos realizando el ensayo. Con lo cual tendrán que haber uno a cada lado. Y luego, pues, efectivamente, es muy importante y en eso nos insistieron, porque cuando hemos estado realizando estos eh, protocolos en la parte de Texas, eh, bueno, pues hemos podido contar y nos hemos reunido, pues, con, con Aenor y con Ispalit y con alguno de los laboratorios que más de estos ensayos hace. Eh, y precisamente nos han puntualizado pues, detalles que tenemos que incidir en el protocolo y que así hemos hecho. Es decir, eh, en este ensayo es bastante importante la temperatura y humedad ambiente del cuarto de ensayo, debe de registrarse en todo el momento, eh, y se os va a pedir al inicio, a la mitad y al final del mismo. Igualmente con el tema de la silicona, os pues vamos a pedir que sea la, el material sellante sea una silicona transparente hidrófuga. Eh, la típica que, que repele el agua y luego con respecto a la capilaridad del tubo al dejar caer la gota japonosa después de 48 horas también tenéis que, que ser cuidadosos porque efectivamente si está muy sumergida en el agua el agua no va a caer entonces es un efecto igual que si estuviera taponada y si no está suficientemente sumergida en el agua evacuará todo el agua del tubo entonces que eso también pues que seáis precisos y que, que lo veáis y minuciosos bien el otro el otro método es el método de, de bañera que te obviamente sí que tiene que estar la teja en, en, no puede aparecer rota por ninguno de los lados o ya que si sí, no te Emilio, eh, Preguntan que para obtener las probetas realizamos el corte con una talladora en húmedo es posible acondicionar en agua la teja extraer la probeta y después secar las probetas en lugar de las tejas en lugar de las tejas uh -huh. Bueno, es que normalmente... O sea, condicionar se condicionar en agua la teja, extraer la probeta y luego secar la probeta. Yo creo que no hay ningún inconveniente, pero aún así lo confirmamos, ¿vale? Es decir, creo que no lo hay, pero lo confirmamos. Sí, ahora, ahora nos pasa tú la... Esa pregunta, sí. Eh, bueno, pues con respecto a lo que es el método 2 de las bañeras, eh, se os ha mandado dentro de lo que es el protocolo un ejemplo de bañera fabricada, eh, por una de las comunidades, eh, un poco como referencia, no es que tengáis que hacerlas exactamente así, pero es un poco para que os sirviera de referencia. De hecho, es una de las fotos que aparece en la diapositiva, es, nos las han aportado precisamente eh, de, del País Vasco para que vieres un ejemplo pues, de bañeras. Eh, donde sí que es muy importante, en este caso del método 2 de, de las bañeras, eh, como sabéis, es una gota que cae, eh, como reflejo a que aquí las condiciones ambientales sí que son rigurosas. Porque efectivamente, eh, durante, eh, en cuanto hay una corriente de aire donde está, o la temperatura sea un poco más alta o la humedad, eh, pues la gota a lo mejor no se ve. Es cierto que existen ahora unos equipos, que son relojes con sensores, eh, que se para cuando la gota cae, pero nos, ha, nos habéis transmitido algunos de vosotros que no tenéis ese equipo, que lo hacéis eh, manualmente. Es decir, es una persona que cada cierto tiempo se acerca, ve el tiempo que va pasando y comprueba si cae o no cae una gota. Bueno, eh, nos tendréis que indicar lógicamente en la ficha de qué manera lo hacéis y sí que pediros que efectivamente que controléis durante las 20 horas que mínimo dura el ensayo, pues las condiciones de humedad ambiente y la temperatura, que sean las que quedan recogidas aquí en el protocolo. Como reflejo a este ensayo es por el que pedimos en el de permeabilidad, en el método 1 también, pues lógicamente la, la temperatura y la humedad ambiente, pero donde sí que hay que ser más estrictos eh, y controlarlo muy bien es justo en este segundo ensayo. Eh, La temperatura y humedad ambiente del cuarto ensayo. No, no hay un, una cifra precisa que se tenga que controlar. No. Solo controlamos. Donde la norma, es más, eh, donde la norma eh, sí que incide mucho es en, en este, en el método 2, no tanto en el método 1. No, no, en el método 1 la norma no dice que... No que, no que es donde el método 2. Pero como reflejo, como reflejo hemos querido que también en el método 1 nos lo, nos lo aportéis. Bueno, pues eh, en este caso realmente el ensayo es esperar a que caiga la gota. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a colocar debajo un espejo donde se va a colocar un papel cebolla, pues pedimos que el papel cebolla, vosotros ya estáis acostumbrados a utilizar este tipo de material o de papel, eh, normalmente suele ser como tipo papel cebolla de poco gramaje. sí que os recomendamos que sea de color porque incluso dejará como el surco si no estáis, eh, digamos, en ese momento el operario justo o no, pues que se nota que ha caído la gota porque enseguida sabéis que corre el riesgo de evaporarse, entonces... Eh, por eso os lo decimos que sea de color. Que no lo tenéis de color, bueno, pues tampoco. Pero sí que os lo recomendamos. Nada, Perdona. Eh, ¿Preguntan también cuál de los dos métodos de permeabilidad hay que hacer? Ah, es verdad. Que... Ya, lo que pasa es que es cierto, porque es que en un principio en la ficha de participación es verdad, se, no, se me olvidan mencionarlo. Eh, pasa un poco como un poco habéis visto que ha habido dos ensayos en el que hemos tenido que hacer un par de puntualizaciones. En este igual, es verdad que al principio solo hablábamos de eh, permeabilidad, pero la idea es los dos métodos. Es decir, es decir, que pidáis al final a quien ha hablado de un método o de otro. La idea es que hagáis los dos métodos. Si os habéis apuntado para los dos, son los dos. O sea, va en función de evidentemente también de la declaración responsable de cada laboratorio, porque a lo mejor la declaración responsable no está declarado para alguno de ellos. No, además, o sea, no es que haya que hacer un método determinado, hacer el que vosotros queráis. Hay quien se ha apuntado a un método. Claro. Y quien se ha apuntado a los dos. De hecho, si veis dónde está para el fin de presentación. ¿Quieres el fin? No, para, para coger. El... ¿Qué quieres? No, no, me a caer, para sacar, para coger el principio. Sube, sube, pues sube para arriba. Vale. Más rápido tú. El que decía, como, como, ve, como habéis visto en el, aquí, en, vale. la, en la tabla, el ensayo este es el 14 y 15. Eh, por ejemplo, en el ensayo 14, que es el método del de, de primero, el ¿La resistencia de helada? no, no, ¿La el, de permeabilidad el, en tubos? el permeabilidad en tubos es el, met, el ensayo 14. Se han apuntado mm, 21 y en ah. cambio para el de mañana se han apuntado 39. Estos aclaran los que hacen esta pregunta que es que no han puesto el nombre, dicen que solo tienen cinco piezas. Entonces que porque tiene sea, para un ensayo de Es lo que sea, que revisen la ficha que ellos, que el que mandaron y, y en el que se hayan apuntado es el que tiene que hacer. Ahora bien, también puede ser que haya un error, claro. pues bueno, pues si realmente él se ha apuntado a Al los luz. dos métodos, pues entonces lo que pasa es que no lo tiene que decir para que se le vuelvan a enviar cinco tejas si no la ha recibido, pero vale. no me extraña, ¿no? Vale, eso es. Está sí, es ¿no? sí, sí, es bien terminado, ¿no? Sí, queda Aquí. Eh, nada, eh, ya para con casi concluir, pues eh, el método 2 de las bañeras, pues ya son cosas que ya sabéis, es decir que es importante la disposición de las tejas, que deben de quedar horizontales más o menos 5 grados que debe de estar al menos el 50% de la superficie de la misma eh, expuesta a, efectivamente a lo que es el agua, lo decimos porque en este caso también necesitáis eh, prácticamente lo que es la teja entera. Puede haber algún pico que esté, pero al final es con la teja entera con la que vais a trabajar también. Y bueno, pues como queda recogido efectivamente, pues eh, es en esa área de ensayo, pues no es el, el cordón de la silicona, sino que es el resto. Tal y cual se ve en la foto, yo creo que queda muy claro cuál es la superficie que tiene que estar expuesta, eh, lo que es al agua. Bien, con esto concluimos todo el, el, el saco, vamos a llamarlo así, de, de materiales que se han. Preparado para los ensayos correspondientes. Y solamente queda lo del hormigón, que el hormigón ya están hechas casi todas, hay algunas comunidades que aún no. No, creo que sí, porque no, acabaron ayer, creo. Creo que acabaron ayer. ayer. creo que fue la última, ya están hechos los ensayos. Eh, este, este año, eh, como todos los años, va el, el cono de Abran y la resistencia a compresión. Eh, para resistencia a compresión a 28 días eh, si se pide este año que sea sobre tres probetas cilíndricas de diámetro 15 por 30 o cúbicas de diámetro 15 por 15. Eh, eh, perdón, diámetro de 15 por 15. Eh, obviamente hay alguno que me preguntó, algún laboratorio que preguntó que si ellos podían hacer las dos. Pues Bueno, pues si quiere hacer las dos, pues haz las dos, no hay ningún problema. Y este año se, ha hecho, se han hecho eh, testigos para extraer testigos, examen de resistencia a compresión de 20, a los 28 días más 7 días en balsa. La vertez tiene que ser 1-2. Entonces las dimensiones de, de los testigos de, de, deben ser de 7,5 por 15, por 15 centímetros, o sea que o, o utilicéis la, la broca de 7,5. Eh, y se pueden sacar o bien sobre probetas cúbicas, o sea, fabricar una probeta eh, cúbica de 15 por 15 o una probeta cilíndrica de 15 x 30 y sobre esas probetas ya, ya fabricadas es como se extrae donde de donde se extrae el testigo. Eh, o mmm, también eh, puede haber en algunas comunidades autónomas, sé sí que por ejemplo en el País Vasco, La Rioja... Eh, en Castilla-La Mancha, en Murcia, se han hecho sobre. Se ha fabricado la, en la propia central de fabricó una losa y o una, so, pieza. O una pieza, y entonces sobre esa losa o sobre esa pieza es sobre la que se ha extraído. ¿Se, va a extraer? eh, es, se extraerá? Todavía no se ha extraído. En algunos casos. En, no. no, no, porque es a los 28 días. O sea, sí, las primeras la primera creo que es. Mañana o pasado, porque en el País Vasco lo hicieron el día sí, 3, no, luego, sí, luego será hoy. Se empezarán la semana que viene. 3 y 28, no, 3 y 28 son 31, sí, sí. o sea que mañana es cuando se tienen que extraer en algunos sitios. Bien, ahí se extraen sobre, sobre eh, también con las dimensiones de 7,5 por 15, pero hay algunos. Que han, que han pedido que no, que es que ellos normalmente lo utilizan, eh, la que utilizan normalmente es la broca de 100. Bueno, pues si la quieren extraer la broca de, de 100, aunque es que esto es menos problema, porque como las, las intercomparaciones para luego el estudio estadístico, en el resto de todos los materiales de construcción se hace a nivel nacional, pero en, la, en, en los de hormigones el estudio estadístico es sobre la central de hormigón, porque no podemos comparar un hormigón de que está fabricado en Canarias con un hormigón que está fabricado en, en Cataluña. Son diferentes, eh, el cemento sí puede ser igual, pero los áridos son diferentes, eh, entonces pues, por eso es por lo que lo que sí se pide es que los que hacen en la misma central sí que lo hagan todo igual, o sea para que puedan compararse entre ellos. Pero no es necesario. Tengo una pregunta, también te hace. Eh, ¿Hay que extraer el testigo en el lugar de llenado, aunque se trate de probetas? No, no, no. No, no a ver, eh, con respecto al tema de la extracción de los testigos, eh, lo que se ha hecho es, eh, primero el coordinador ha decidido cómo lo hace. Es decir, si lo hace con probetas o lo hace con losas, lo hace con pieza, cómo lo hace. E incluso establece, habla con los laboratorios, ha tenido que hablar con los laboratorios y, y establecer también la dimensión de los testigos. Es cierto que en algunos casos preferían siete y medio y hay otros que preferían cien. Entonces, como está diciendo Emilio, en función de la mayoría se establece uno. En algunos casos, pues hay algunos laboratorios que han dicho yo lo hago de una manera y de otra, sí, pero a lo mejor solo se te contrasta con respecto al que haga la mayoría. No hay problema. ¿Qué sucede? Es que, es que en Murcia, por ejemplo, lo que se ha pedido que sean de siete y medio por quince... Por pero hay, y lo, lo, se ha dejado para contraste interno, ya entre ellos, sin tener que ver en este tal, eh, eh, se ha puesto también la opción, pero opcional, de que hagan un testigo de, de 10 por 20. Pero la que se pide para el contraste es 7,5 por 15, y opcionalmente pues, el de 10 por 20. ¿El de 100? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, en el caso en el que en el coordinador autonómico decidiera probetas, el día de la toma del ensayo, tuvisteis que hacer más probetas. Es decir, aparte de las tres probetas que hicierais en, para la resistencia a la compresión, pues tuvisteis que hacer tres moldes más, o bien de cúbicas o bien de cilíndricas. Y os las debisteis de llevar. Entonces, una vez llevadas esas probetas, eh, pasado los 28 días, extraéis los testigos. en vuestras instalaciones, me imagino que el coordinador os habrá pedido documentación fotográfica de la extracción de los mismos, y con ello luego están siete días en balsa. A los siete días es cuando entonces hacéis la resistencia a compresión de dichos testigos. Ah, también es cierto. Eh, con respecto a cómo sujetar en las probetas cúbicas o cilíndricas para poder extraer los testigos, eh, los coordinadores y yo creo que a los laboratorios, si no lo tenéis, sí que nos gustaría que nos lo dijerais, porque os lo repartimos junto con la presentación. Se mandó desde el Torroja, se elaboraron formas de agarrarlo, eh, lo que son las probetas a la hora y de cómo elevar eh, lo que es el equipo para poder hacer precisamente la extracción. Sin embargo, si lo que vais a hacer es una losa, la losa sí implica una segunda visita a lo que es la central. En, bueno, si se hace en la misma central que en la toma de ensayo, porque creo que en alguna comunidad no va a ser la misma central. Entonces, eh, vais allí, eh, ya vuestro propio coordinador os dirá el modo, eh, cómo estará situado para sujetar vosotros el equipo, tendréis, me imagino que toma de electricidad, la toma de agua, porque evidentemente habrá que refrescar lo que es el equipo mientras se extrae. Y después de eso, os las volveréis a llevar ya a los testigos extraídos y los meteréis en balsa siete días para ensayarlos luego a resistencia a compresión. Y así será. Bien, estos es, son todos los ensayos. Eh, lo que sí os pedimos, hemos procurado este año, como, como digo, como hemos dicho, el acelerar el, el tema para que os llegaran las muestras, no como pasaba otros años que os llegaban a lo mejor en el mes de julio, había laboratorios que estaban de vacaciones, era tal, pero claro es que el volumen de muestras <coughs> así lo, lo hacía y En que el problema es que eh, cuando tenemos que preparar las muestras para que sean homogéneas y tal, pues tenemos que saber exactamente el número de laboratorios que han pedido participar en cada ensayo, eh, porque si no, pues, no podemos preparar muestras para, para 80 y que luego se apunten 10 más, porque entonces ya no hay homogeneidad en las muestras, ¿no? Eh, y claro, hay algunos laboratorios que contestáis muy rápido cuando se os manda la ficha de inscripción pero hay otros que tardan mucho más y entonces pues a lo mejor no hemos podido empezar a preparar las muestras hasta hasta el mes de mayo estoy hablando que no se ha podido porque no se disponía de, de los datos completos eh, entonces lo hemos procurado así de todas maneras eh, que a finales de mayo estuviera ya en cada uno y las y la, tanto los Testigos como los hormigones, pues a finales de junio estarán ya los resultados. Entonces, lo que sí os pedimos, por favor, muy encarecidamente, es que en cuanto tengáis los resultados de hormigón y, y de materiales, para ahora mismo estoy a decir que a lo mejor los de, los de materiales pueden estar antes que los de hormigón, incluso, eh, por favor, que rellenéis la ficha y se la mandéis a vuestro coordinador autonómico a la mayor rapidez, para que nos dé tiempo a nosotros, si las podemos tener en el verano, a aprovechar lo que es el verano y tal, para empezar a hacer los estudios estadísticos, porque si no, al final nos encontramos, que no llegamos, que no nos llegan los resultados hasta el final y nos tiramos el mes de diciembre, el mes de noviembre, el mes de diciembre para poder llegar a terminarlo. Igual que os pido también que sean todos los laboratorios, porque ocurre lo mismo. Si eh, no nos mandáis todos los resultados, todos los laboratorios, pues entonces resulta que no podemos hacer el estudio estadístico porque cada vez que se mete un laboratorio nuevo hay que repetir el estudio estadístico entero, entonces no podemos hacerlo hasta que disponemos de todos los datos. Por eso os pedimos, por favor, que los mandéis todos y a la mayor brevedad, pues, en cuanto terminéis lo que son los ensayos. Bien, esto es todo en cuanto al tema de protocolo. Ahora vamos a comentar un poco eh, lo que son las fichas de resultados, cómo están puestas las fichas de resultados y luego os comentaremos también porque a todos los laboratorios que participan en el ensayo de hormigón se os ha remitido gratuitamente una hoja Excel con el cálculo de la incertidumbre de la resistencia del, del hormigón. Eh, esa hoja Excel lo que vamos a hacer es que la vamos a ver aquí y además vamos a poner, a hacer un, un ¿Ejemplo? ejemplo de cómo funciona la ficha para la, el, el programa, porque es un programa que, que se ha hecho en colaboración con Jesús Caja y, de, y, y, y de, sí, la, de la... Y la, y, y, la, y, y, la y, Piero Maresca, sí, eh, que son de la Escuela de Ingeniería y, de, y Diseño Industrial de la Politécnica de, de Madrid. Eh, bien, entonces vamos a hacer una otra pregunta que ha llegado en este rato. Bueno, es un poco larga, pero lo <laughs> leo. En la hoja de Excel del ensayo de colapso viene una fila para meter valores de lectura del medidor de desplazamiento correspondiente al equilibrio con la presión vertical antes de inundar. Entre paréntesis, es la lectura 02, que según mi experiencia los suelos tardan días en llegar a ese equilibrio. Y que es con la que se calculan los índices, pero no veo celda para meter las lecturas del escalón 5 al cabo de una hora, como se ha dicho en la jornada y como está indicado en el protocolo enviado. Entiendo que si pedís ese dato, lo anotamos en las observaciones. De no dejar tiempo a la muestra para llegar a su equilibrio tras aplicar 2 kilopondios centímetro cuadrado antes de la inundación, los índices de colapso calculados estarán sobrevalorados, ya que no se tendrá en cuenta solo la pérdida rápida de volumen al inundar, en el caso de que la muestra sea colapsable, sino que la muestra también sufrirá en esta última fase los asientos propios de la muestra derivados de ser sometidos a una carga de 2 kilopondios por centímetro cuadrado y que no se han dejado estabilizar en la fase anterior. Vale, a ver. Eh... Con respecto a lo que es la primera pregunta, eh, los datos, eh, los escalones están en lo que es en la, en la segunda, en la tercera página. Es decir, aquí sí se pide una masa de carga o el tiempo y la deformación en el equilibrio. Es decir, que aquí sí que se quedarían recogidos los cinco momentos. Incluso el dato del escalón 6 inundado. Eh, con lo cual sí que puede apuntarlo en lo que es la página 3. Eh, me imagino que se refiere a la página 2, en la que efectivamente lo que es la lectura del medidor. Es cierto, solamente son tres lecturas. Eh, entonces, eh, el dato solamente lo puede recoger lo que es en la página 3. Con respecto a luego, efectivamente, el tiempo que está inundado y que llega a lo que es al momento de equilibrio, pues puede ser que a las 24 horas, eh, correcto, no llegue. Si fuera así, eh, como siempre, en el apartado de observaciones, eh, dejaríamos que llegara al equilibrio. Apuntáis las 24 horas en el dato del escalón 6, puesto que lo estamos pidiendo a las 24 horas. Y luego el tiempo que reste hasta que llegue el equilibrio, nos lo pones en el apartado de observaciones. Luego, otra cosa que también nos han estado preguntando mientras hemos estado en el descanso, y es eh, la sobrecarga a aplicar lo que es en el, en el proctor. Eh, cuando no decimos nada normalmente o no puntualizamos, eh, es la que dice la norma. Entonces, en el caso de lo que es el proctor, estamos hablando de la sobrecarga de cuatro y medio, que es lo que dice la propia norma. No veo yo ahora mismo a la compañera que nos lo ha dicho, pero que nos lo ha preguntado. Sí. Uh, ¿sí? Eh, bueno, pues efectivamente, son cuatro y medio. ¿vale? Bueno, pues a ver, eh, queríamos un poco que vierais eh, lo que son las fichas. Eh, evidentemente ya las estáis manejando y, y nos habéis eh, hecho algunas consultas. Como siempre las, vamos a mand las hemos mandado en dos versiones, 2003 y 2007. Y queríamos aclarar con respecto a las versiones que no es que hagamos eh, diferente ficha en el 2003 y en el 2007. Lo digo por incluso la ficha de cálculo de incertidumbre. En ambos casos lo hacemos en la versión 2007 y luego la trasladamos a 2003. Por lo tanto, no debería de perderse información entre una y otra. ¿Dónde puede haber los problemas? ¿Ves en estas ventanitas? Pues estas ventanitas que normalmente lo que intentamos es aclararos o hacer alguna llamada con respecto a lo que significan, como es el caso, Pero en otras, pues a lo mejor lo que decimos es eh, alguna particularidad recogida en el protocolo, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo como pasa aquí, lo que es el tiempo, de cuando hay que dar el valor de hinchamiento. ¿Vale? Es decir que, que si vierais que esas ventanitas no se os abren o os dan problemas, que también os lo digáis y estudiamos el caso siempre os vamos a pedir un pantallazo eh, del problema que os está dando para que nos lo remitáis y veamos qué puede ser yo creo que ya lleva bastante tiempo este formato eh, trabajándose y enviándoslo a vosotros y por el momento yo creo que está funcionando bastante bien sí eso es eh, lo que pasa que bueno en general ya casi todos eh, trabajáis con Excel pero en algunos casos eh, detectamos que no entonces si no trabajáis con Excel Evidentemente nosotros no controlamos qué es lo que se va a abrir, qué es lo que va a verse, qué es lo que no se va a ver, y luego incluso, pues aunque está protegida, nos ha llegado a suceder que hemos visto las fichas completamente eh, bueno eh, descabaladas, eh, cuando nos las habéis mandado eh, luego cuando el volcado de datos. En esos casos nos ha tocado alguna vez eh, tener que volver a rehacerla porque no, no hay manera de, de volverla otra vez a trabajar. Entonces lo que sí que os pedimos es que sea en formato Excel. Eh, con respecto a lo que son las fichas, eh, a ver, ir una a una, la verdad es que no era mi intención, era simplemente que, que bueno, pues reflejar lo que era la duda de, de este laboratorio con respecto a las lecturas y luego con respecto a lo que hablábamos de las tejas, pues efectivamente hay un listado de defectos en el que nos vais a tener que ir diciendo, veis que hay desplegables, es decir, se nos pone, nos ponemos en la ficha. Y bueno, pues hay unos desplegables en el que podéis decir pues efectivamente si hay o si hay un número determinado de fichas, o sea un número de defectos, ¿vale? ¿veis? es decir, lo pone conforme lo define la propia norma, es decir, que es una fisura superficial, que es un cráter, que es un desconchamiento, de acuerdo, y luego pues lo que siempre os estábamos pidiendo también, las fotos. Siempre es importante las fotos, hablamos de las condiciones, ¿veis? condiciones de presaturación. Que os hemos dicho que es bastante importante. Y, y bueno, pues estas son luego las tejas. El tema de factor de permeabilidad. Hay veces, veréis que, que en este caso nos ha pasado a nosotros, eh, que no se ve del todo lo que son las, eh, los textos. Es un tema de zoom, ¿vale? Incluso antes nos ha costado qué tecla era la que tenía que darle al control, ¿verdad? Control. Veis que si le voy dando, se termina viendo. Entonces, eh, hace que se, que se vea. Normalmente es 100. Hemos conseguido antes, ahora no lo conseguimos. Esto es lo que suele pasar en el directo. Ahora no sale. Pero lo hemos hecho antes. Entonces, bueno, es, es eso. Ahora. Sí que es cierto que la parte de probeta 1 o 2 todavía no se ve. Habría que subirlo un poquito más. Pero veo que ya no se maneja lo que es la, lo que es la ficha. Entonces, es un, prob un problema normalmente de configuración, de lo que tú tienes como resolución de pantalla del monitor con respecto a lo que luego tenemos nosotros que trabajamos con la ficha. Si tuvierais en cualquier caso problemas para seguirlo viendo, insistimos. Eh, ponernos en contacto con el coordinador, se lo transmitís y buscamos una solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, sencillamente estas son lo que son las fichas. No sé si habrá alguna duda respecto a ellas. Eh, porque por el momento pues esto es lo que hay sí lo que os decíamos antes de, de la información pues que podemos ponerle en este caso claro al ser cualitativo espesor Entonces, aquí no está redondeado veis es decir esto es lo que os ha, no está redondeado pero sí está está redondeado a un decimal no el dato que realmente nosotros vamos a volcar es el de 12,345. Sin embargo, el que nosotros vemos en la ficha y cuando hacemos el PDF, pues ese es de 12,3. Esto es lo que os hablábamos antes, pero sí que nosotros vamos a trabajar con el dato que vosotros nos vais a dar, como podéis ver. ¿De acuerdo? Sí, es que luego, como he comentado antes, hay laboratorio que, eh, que el, o el coordinador mismo cuando mira los los resultados y de los que le hemos mandado el estadístico va comprobando que efectivamente son los mismos que el tal, pues nos lo dicen algunas veces. Oye, mira, es que yo he puesto 12,345 y, y aparece 12,3. No, no es 12,3, es 12,345 el dato que tomamos nosotros para hacer el cálculo estadístico. A ver, en un principio se mandó una ficha de incertidumbre que tiene fecha del 15 de mayo. Perdón, que tiene fecha del 9 de mayo, eh, que es esta. En esta primera ficha, que en algunas eh, comunidades nos consta que se repartió ya en su momento, hay una, hay una rata en el sentido de que expresamos eh, de, de manera no del todo correcta eh, lo que son las tensiones. Me refiero cuando hablamos eh, de, como veis, en la página 2. Cuando hacemos referencia en, en el punto 8, cálculo de incertidumbres, hablamos de incertidumbre, incertidumbre típica, no, no es incertidumbre, esto es la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ha modificado en la nueva versión de 15 de mayo, es decir, en esta versión eh, ya lo que aparece, si nos vamos a la página 2, que es aquí, resistencia a compresión por beta 0,1, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede eh, cuando seguimos avanzando eh, para la página 3 en la probeta 02, que también tenemos resistencia a compresión por beta 02. Y cuando seguimos en la página 4 eh, para la probeta 3, que tenemos también lo que es resistencia a compresión. Es decir, que era una rata, el cálculo es el mismo, pero era una rata que daba lugar a confusión. Entonces, en los casos en que la Comunidad ya había repartido a los, sus laboratorios eh, la ficha, se les ha mandado un PDF eh, en, con el color, de, digamos, del texto que se ha modificado. Vale. Si no, el resto veréis que la que tenéis es esta. Lo veréis por la fecha. Es decir, el 15 de mayo es el que es la, la última ficha de cálculo de incertidumbre. Bueno, con respecto a lo que es la ficha de cálculo de incertidumbre, como ya os han dicho, hemos colaborado. Eh, vamos, hemos trabajado con la Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial, una eh, que fue pregunta, además... Es que es una pregunta general, por eso digo es que te metas. Eh, el problema de la hoja de Excel es que no todo el mundo tiene la última versión, sobre todo en la Administración Pública. ¿Se contempla para futuras ediciones hacer además hojas de cálculo utilizando también OpenOffice? <laughs> <laughs> claro, al final es una hoja bastante sofisticada. Es ese, el ese es el problema. El problema es que eh, en OpenOffice eh, ya nos han llegado estas hojas, es decir, el año pasado y el anterior. Y se detecta muy fácil porque las descabala completamente. Eh, es una ficha en la que se está programando un volcado de datos para que, tal cual nos lo escribáis, nosotros lo volcamos y no tocamos ni manipulamos nada. Con el OpenOffice eh, lo veo complicado. Evidentemente habla, hablaré con Fernando. Pero es difícil, es difícil por lo que estamos comentando. En general el uso del Excel está extendido. Estudiaremos el caso en particular, pero, pero es difícil, porque la ficha lleva mucha labor, mucha. Hay mucha labor de vinculación, que luego además volcamos con respecto a otra ficha que nosotros tenemos. En fin, los vamos a estudiar, pero es complicado. Bueno, pues con respecto a volvemos a lo que es el cálculo de incertidumbre, que como decíamos, eh, bueno, pues hemos contado con la ayuda inestimable de Jesús Caja, que fue además la misma persona que nos dio la ponencia precisamente cuando des, bueno, pues cerrábamos el ejercicio de Ley 17. Eh, bueno, pues hemos hecho este, esta ficha y, y bueno, pues eh, lo hemos eh, particularizado tanto para probetas cúbicas como para probetas cilíndricas. Esta es ficha eh, la, os, os la vamos a pedir eh, cumplimentada no solo para las probetas de resistencia a compresión, las, las habituales, sino también para aquellos que hagáis testigos. Es decir, que nos mandaréis dos. Una que pondrá cálculo de incertidumbre mm, probetas y otra que pondrá mm, cálculo de incertidumbre testigos. Evidentemente, eh, hay dos pestañas, probetas cúbicas y probetas cilíndricas. En función de la probeta que vosotros hayáis eh, realizado, pues será una pestaña o la otra. Eh, tiene el mismo contenido. Eh, lo que pasa es que en este caso eh, la ficha, si no rellenas determinadas cel celdas, no sigue, no calcula bien. Entonces, eh, creo que se ve, eh, poquito, pero se ve, hay algunas que tienen como un color. ¿Lo veis? Entonces, eh, habría que. son las que hay que ir rellenando. La primera particularidad que tiene esta ficha. Es que tenemos que, dar una, tenemos que medir el lado de la probeta un número determinado de veces. Lo podemos hacer, o bien una sola vez y nos sirve para las tres probetas, o bien eh, lo medimos para cada una de las probetas. Me quiero referir. La fecha del ensayo, pues le ponemos la que queramos, ¿no? Es decir, pero sí es importante que digamos cuándo es, porque estará relacionada con la fecha de calibración de vuestros equipos, que también en este caso es obligatorio que las pongáis. ¿Vale? entonces eh, pues por ejemplo efectivamente bueno es el 25 del 5 del 2018 creo que no me la he hecho bien porque no hace las barras vale bueno pues la hora también la pondréis el código de referencia es decir, identificaremos la probeta. No estoy en la primera página, ¿verdad? No. Vale. La fecha del ensayo entendemos que va a ser la misma para todos, pero, pero eso lo vamos a pedir para cada una de las probetas, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos entonces a empezar, porque efectivamente, primero hay que hablar de los equipos. Entonces, al hablar de los equipos, eh, primero va a ser, eh, entendemos que el instrumento de medida con el que vais a tomar las medidas de las probetas es un pie de rey. Pero si no lo es, se puede y se contempla la posibilidad de que sean otros. ¿Veis cómo se ponen en gris un par de tres celdas en concreto? Bueno, pues esas tres ya no hará falta que las rellenéis. En el caso del pie de rey, se vuelven a poner en rosa. Evidentemente, si es un pie de rey, no hace falta que digamos abajo. Si el instrumento de medida no es un pie de rey, que indiquemos un nombre, que se ha puesto en gris. Es decir, las de rosa son las que habrá que rellenar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá, para irlo comparando con respecto al al ejercicio, este es el cálculo de incertidumbre. Este ejemplo yo creo que también se os ha mandado, o al menos esa era también la intención, ¿vale? Entonces, efectivamente, hemos dicho que es un pie de rey. Pondremos el modelo, pondremos el número de serie, la codificación que dentro del propio laboratorio tiene ese instrumento de medida, y luego, pues, evidentemente, el valor máximo de campo de medida, todas estas informaciones, división de la escala, en la longitud de la boca. Todo esto, eh, al final, eh, el tema de lo que es la boca, espérate que este lo vamos a borrar, que este es el 9. Nos quedamos con el 15, ¿vale? Entonces, con lo que es la longitud de la boca, eh, viene una imagen para que sepáis exactamente cuál es la, eh, la medida que os estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto lo vais rellenando en función del equipo de medida que vosotros tenéis. A ver si encuentro la hoja no quería ver era la hoja que tenemos es esta vale pues entonces una vez que tenemos rellenadas lo que son esos datos previos de que definen lo que es el equipo luego tenemos el número de certificado de calibración que sí que se puede eh, a partir de la fecha de calibración ves que preguntamos está calibrado el instrumento de medida eh, nosotros tendremos un desplegable que está aquí eh, está calibrado el instrumento de medida Diremos sí o no. Si no lo está, veis que de repente ya se han puesto en gris varias de las celdas, pero sí que vamos a tener ya un valor por defecto, evidentemente no muy favorable, eh, para poder seguir haciendo lo que es el cálculo de incertidumbre. Está basada en una normativa que está en, en desarrollo, como veis, que es la 13.385-1 del 2017. Bien, si decimos que sí, que sí que está calibrado, diremos las fechas. Como veis, preguntamos la fecha en la que llevamos a cabo el ensayo, que es un poco la fecha que luego entendemos que será la misma con la que estáis haciendo lo que son las probetas, y luego la fecha de la última calibración del instrumento de medida. Si pongamos que la fecha que se lleva el ensayo es esta, y la que tiene la fecha de la última calibración, pues pongamos que fue eh, pues el 30. Del 2016. ¿Veis que se ha puesto en gris como si hubiéramos dicho antes que no estaba calibrado? Es decir, cuando pase más de dos años, eh, la que es la fecha de calibración, eh, vamos a considerar también el caso más desfavorable. Porque, como sabéis, además, estos aparatos de medida. Si no se calibran, al final la boca sabéis que se mueve, es decir, que sí que es propensa a que, eh, evidentemente, eh, la, la fineza con la que pueda medir se, se nos pierda. ¿no? Entonces, esto es lo que pasaría. Nosotros no podríamos ya seguir rellenando. A ver, yo puedo escribir, ¿vale? Es decir, puedo escribir, pero no os va a hacer ni caso la ficha. Lo digo porque lo sepáis, que la referencia es el color de la celda. Entonces... En este caso, sin embargo, si le ponemos de 2017, se pone ya en rosa. Ahora ya sí nos haría caso de los datos que nosotros eh, le fuéramos poniendo. ¿Vale? En la hoja de ejemplo que se os ha mandado eh, queda reflejado, es decir, se puede rellenar porque la fecha de calibración no supera los dos años. Y entonces, nosotros, efectivamente, pues ya, le, ya saldrá el propio valor que la propia ficha de calibración que tenemos del equipo nos emite, nos da. Siguiente punto, digamos, que es también un poco particular en esta ficha, es la medición, que es lo que os estaba comentando antes. Si al final lo que vamos a decidir es que cogemos una probeta, la que queramos, y con ella vamos a medirla seis veces y con esas medidas vamos a trabajar para el resto de lo que es el, el cálculo, es una decisión que toma el propio laboratorio. Entonces, en este caso, aquí no se ha hecho, se ha decidido que lo vamos a ir haciendo para cada una de las probetas. Veis que en cada una de las probetas página 3, probeta 2, hay una tabla en la que estamos dando unas medidas. ¿Lo veis? En la probeta 1 estamos dando unas medidas. Y en la probeta 3, en la probeta 3 también la tenemos, ¿vale? Es decir, tenemos tanto en la probeta 3 como en la probeta 2 como en la probeta 1. A ver, si no hacemos las tres probetas, el cálculo de incertidumbre solo nos la va a dar para las probetas que lo calculemos, ¿vale?, entonces, eh, en este caso no hemos considerado que las llenamos aquí, pero sí podemos hacerlo aquí. Si aquí nosotros le decimos que la longitud de la medida, efectivamente, pues es 150,1. Luego llegamos si es sí. Podríamos considerar ya. ¿Veis que ahí no se, no se rellena nada más? Es lo que os decía antes. Si, si no rellenamos las celdas anteriores, realmente no avanzamos. Es decir, tenemos que poner toda la información. Entonces, si vamos, por ejemplo, a poner un ejemplo de, en el caso de aquí, por poner la misma, el mismo ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el mismo ejemplo. Datos de la. A ver si se deja. Vale. Entonces, aquí vamos a poner... Tenemos ya la fecha. El factor de cobertura, ¿vale? El, el número de certificado, bueno, evidentemente el número de certificado es el que tengáis. Ponemos el factor de cobertura en eh, la incertidumbre expandida de 0,01. 0,01. 0, 1, la corrección de calibración, pues pongamos que en este caso que no, ¿vale? Y ahora le decimos, vamos a medir que la probeta dice, ¿repetirá las medidas de las dimensiones críticas una sola vez? En el caso que estamos haciendo ahora mismo, sí, solo lo voy a hacer una vez. ¿En qué probeta? La que sea, pero lo voy a hacer solo una vez. Entonces, al decirle que sí, ¿veis? Ya sé que tenemos un promedio de medida y una desviación típica. Información. Que se va a trasladar al resto de las probetas y que ya no nos van a pedir. Voy más despacio. Y que ya no nos van a pedir eh, para luego ver lo que es en el promedio de las medidas de la probeta 01 y la probeta 02 y probeta 03. Insisto, se puede seguir escribiendo. A ver, eh, ¿por qué no hemos bloqueado este tipo de, de celdas? Porque estamos evitando que esta ficha tenga macros. Es decir, estamos intentando que, porque hemos visto que cuando os mandamos las eh, fichas con macros, pues os da problemas. En algunos casos, incluso parece que son como si fueran virus, y nos los descargáis y nos podéis trabajar con ello. Entonces, sí es verdad que, que hay macros que nos harían permitir que si nosotros rellenamos la tabla anterior, éstas se bloqueen y ya no podéis escribir. Pero no lo podemos hacer así porque lo que estamos intentando es que no tengáis problema para poder trabajar con ella. ¿De acuerdo? Lo digo porque por eso estoy insistiendo tanto que se puede escribir, pero que no, no nos llega a nada. O sea, no porque se pueda escribir significa que la ficha esté haciendo escaso. Es el color, insisto, el color es rosa o gris. El rosa es para escribir, el gris es una celda que no se va a considerar para el cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces eh, tendríamos en, en principio lo que es el pie de rey y luego sería lo que es la máquina de ensayo. Voy deprisa, voy... No, es que parece ser vamos, que, eh, que la, Lo que es la pantalla... No se ve el bien. El vídeo tuyo se ve y se ve perfectamente, pero lo que es la pantalla está como en pausa y hace, lleva un rato ah. que está en la misma, que es bastante antes de esto que está ahora mismo aquí. Entonces, vamos, estoy intentando... Es que si el sonido puede... y la imagen no van al tiempo, se claro, puede el liar. El sonido y tu imagen sí, pero lo que es la... Entonces, la pantalla como, no. La gente está teniendo problemas para seguir lo, lo que estás diciendo. Pero a ver, a ver si consigo resolver ese problema. Vale, vale. Bueno, pues yo mientras voy intentando tener el otro. Claro, lo que no sé es dónde se quedaron. Pues cuando cerraste eso, A ver, espera. Pues empezamos un poquito, sí. Venga. A ver, estábamos comentando sobre todo en la existencia. En lo que más estoy insistiendo es en el color de las celdas. Eh, si las celdas son de color rosa, son para cumplimentar y si son de color gris, no. Eh, se puede describir en las celdas grises. Lo que pasa es que el cálculo no lo hará. O podemos arriesgarnos incluso a que mejor el cálculo se haga un lío. Entonces, sí que intentar que solo sean las celdas eh, rosas. Que además, en función de cómo vayáis avanzando y cómo vayáis cumplimentando la ficha, se pondrán de un color u otro. Como antes hemos estado viendo, que yo creo que esto sí lo habéis visto. Eh, cuando hablábamos de. ¿veis? Cuando hablábamos de otro, por ejemplo, pues han encendido unas celdas en gris, que aunque las tenemos rellenas, porque efectivamente es lo que os decía, se pueden escribir, no las va a tener, no las va a considerar para el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando empezamos con los equipos, es importante, en este caso, eh, la calibración. Y habrá que decirle la fecha de calibración. Podemos decirle que no está calibrado. Si sí, no está calibrado, veis cómo además eh, se ponen ya las celdas en gris. Evidentemente no va a tener en cuenta esta información y lo que va a es considerar el error máximo permitido. El error máximo permitido conforme se queda recogido en, justamente en lo que es la norma ISODIS, la 13385-1 del 2017, que va a ser en función del valor máximo de campo de medida y del división de la escala. ¿De acuerdo? Y entonces eh, lo va a poner por defecto, lo va a considerar él por defecto. Y luego, en el caso de si estuviera calibrado, decimos que sí. Si estas fechas de calibración, es decir, entre la fecha de, entre el ensayo y la fecha de la última calibración supera los dos años, pongamos por ejemplo dos años, volvería a ser considerarse como si no estuviera calibrado. Veis que ha vuelto a ponerse en gris, pues esto es así. La siguiente particularidad que tiene también la ficha es en cuanto a las medidas de la probeta. Eh, la probeta la podemos medir, o bien la probeta que queramos, seis veces, una vez, o medir cada probeta eh, las veces que consideremos, las medidas que, eh, que um, consideremos para cada una de ellas. En este caso, nos pregunta, ¿repetirá las medidas de las dimensiones críticas una sola vez? Pues hemos decidido que sí. Y entonces le decimos que sí. Y entonces, en caso de haber respondido afirmativamente, lógicamente, tendremos que contestar a las longitudes de las medidas. Las damos. Como veis, aquí 6, Y ya tenemos un valor promedio y una desviación típica eh, que va a considerar y que va a arrastrar para el resto de las probetas. Porque aunque el resto de las páginas, que no sé si esto ya lo habíais visto, pero por eso lo repito, venimos con unas tablas, ¿veis? Que aquí hay una tabla, rellene los datos de las mediciones, número de veces que mide el lado. ¿Lo veis? Es decir, que, que además activamos y nos dice, ¿pero veis que sale una exclamación? No sé si se ve, sí, creo que sí, ¿no? Más o menos. Eso es que hay algo que ya no estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Pues que no podemos dar esta información porque ya en la hoja anterior hemos dicho que, que, que ya la íbamos a considerar estas medidas, ¿vale? Son estas. Es decir, cuando veis que salen esas exclamaciones es que algo no va bien. Luego, con respecto a. ¿vale? Bien. Con lo que también estaba explicando antes, eh, ¿por qué no se han bloqueado estas tablas? Que no es complicado, efectivamente, bloquear estas tablas si las otras las rellenamos. Pues porque estamos evitando el uso de, los, de las macro en los, en los archivos Excel, lo cual nos hace mucho más complicado el, el, el daros un resultado de, de, de ficha eh, eh, bien y que efectivamente que funcione bien. Pero bueno, hemos utilizado los códigos de colores precisamente para avisaros eh, de esto que estamos contando. Sobre todo para que no tengáis problema de trabajo con ellas, porque cuando metemos con macros, incluso en algún caso, hemos grabado cómo simplemente que esté habilitado para ello y da problemas a la hora de descargar el archivo. Hay una persona que pregunta eh, que si todas esas seis medidas son dos de cada probeta. Que no, no es así, pero bueno. ¿Cómo? Bueno, que las seis medidas es una manera. De, de medir la incertidumbre de medida del aparato. Entonces, o basta con hacerlo o en una sola probeta, que no tiene no pues, por qué ser la de los ensayos. No tiene por qué ser, claro. Cada, ni, o hacerlo en cada probeta. ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que se recomienda, lógicamente, que sea en, la probetas, en una de las probetas que se va a ensayar. Pero vamos, lo único que se quiere es, efectivamente, saber la incertidumbre de la propia pieza, del equipo, quiero decir. Es decir, que mmm, si vosotros lo hacéis con las probetas de ensayo, pues estupendo, pero si no, efectivamente, pues como estamos claro, diciendo. La pues, pregunta era si eran. Pero todos de cada probeta, no, ¿no? Esas seis medidas, que tienen que ser las seis de, la, de una misma probeta. De una misma probeta, claro. Es decir, lo que tenemos que ver es que el aparato como mide en una, en una misma probeta. Y luego tenemos lo que es la información sobre la máquina del ensayo. Pues en la máquina del ensayo, que es la prensa, pues aquí diríamos, pues como tenemos aquí en el ejemplo, pues diríamos, lógicamente, el modelo de la máquina, el número de serie, la codificación que tengáis interna... Y luego ya, pues efectivamente, las características de la misma, el valor máximo de campo de medida, eh, la división de lo que es la escala, efectivamente. Y luego, pues volvemos otra vez a preguntaros eh, si está calibrado o no es el ensayo. Aquí, si le decimos que sí que está calibrado, volvemos a lo de siempre, es decir, la fecha en que se realiza el ensayo y la fecha de la última calibración. Y luego con respecto a sí, y ya la, incluso la propia clase, decir nosotros la clase de máquina que es. Si no estuviera calibrada o no tuviéramos esta información, evidentemente la clase que se va a coger por defecto es la, la que, digamos, eh, es peor, que sería la clase 3. Pregunta también de IntroMac, que si podrían ser las medidas realizadas en la calibración interna del equipo, esas seis medidas. Sí. Mm. No deja ser una calibración. Esto es una verificación. ¿no? Si ya tienen calibrado el equipo, pues no. Será mejor meter la, la información de calibración, de calibración. De, de, del equipo. ¿De equipo? Que, claro. No, no. claro. Claro, lo que no sé si tendrán estas medidas, pero si las tienen, sí. Sí, sí, sí. No habría problema. ¿Vale? No habría problema. Bueno, pues entonces, eh, indicaríamos la fecha, que vamos a poner que sea la misma. Entonces, seguiríamos y volvemos ya a lo que son las probetas. Pues eh, bueno, eh, aquí se diría la fecha en la que se lleva a cabo el ensayo, que en teoría las tres probetas las vamos a hacer el mismo día, pero por si acaso no lo fuera, pues eh, ponemos aquí la fecha de cada una de las probetas. En este caso, estamos con la probeta 01. Eh, para seguir con la traficabilidad, eh, sí que os vamos a pedir el código de referencia o de identificación de la misma, porque luego además esta hoja, esta, es lo que es esta, este cálculo, está formado por dos, tres, cuatro y cinco hojas. Vale, cada hoja, es la, la dos, la tres y la cuatro es cada una de las probetas, pero la quinta es, digamos, el resultado global. En ellas lo que vamos a recoger es eh, la probeta 01, la probeta 02, la probeta 03, el resumen promedio de lo que nos han dado, ¿verdad? Y luego ya lo que es el factor de cobertura eh, que le hemos dicho y luego ya lo que son los resultados finales. Estos resultados finales, este que en la fila 07, de la página 05, son justo los que tendremos luego que trasladar a lo que es la hoja de resistencia eh, a compresión. Os acordáis que luego también nos pedimos, eh, siempre en la última fila normalmente de estas fichas, es la incertidumbre. La incertidumbre que aquí calculáis, en la que reflejaréis. También deciros, si tenéis vuestro propio método de cálculo de incertidumbre, eh, este, esta hoja, en cierto modo, está de rodaje este año. Entonces, eh, por supuesto que seguirlo haciendo con vuestro cálculo, pero sí que os pedimos el favor que también lo hagáis con este y que, que veamos. ¿Qué resultados da o si difiere mucho con respecto a lo que vosotros hacéis? ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, lo dicho, eh, rellenamos lo que son las probetas, estos ensayos de probeta 1 y de probeta 2 y de probeta 3. ¿Vale? Entonces, mmm, sí que mínimo hay que darle solo el dato 1, es decir, lo que mide una vez sí que hay que medir la probeta, por si acaso efectivamente hubiera alguna diferencia. ¿Veis que ya se empieza a rellenar los promedios de las medidas, la desviación típica? Y luego el número de veces eh, que mide el lado 0,2, pues aquí volvería a ser también solo uno. Porque efectivamente estamos con las cúbicas, ¿verdad? Claro. Por eso hablamos de, de, de lados, porque sin embargo, si fuéramos a las cilíndricas, para que lo veáis, me he metido con las cúbicas, pero bueno, aunque este año estamos observando que, que se están haciendo bastantes probetas cúbicas. Eh, en este caso hablaba, hablaríamos de una longitud del diámetro, ¿lo veis? Eh, y, y con esto sería suficiente el número de veces que se mide el diámetro. ¿De acuerdo? Vale. Hay un dato de secciones que eh, sale por defecto una vez que le demos las medidas, ¿veis? Ya sale aquí 22,5. Y, y aquí sería la carga máxima de rotura. ¿Lo veis? Entonces aquí daríamos la carga máxima pues, eh, de rotura que nos haya dado. No sé, pues por ejemplo, por lo que tenemos puesto en el ejemplo. Y ya tendríamos relleno lo que es la probeta 0.1. ¿Vale? Si tendríamos la resistencia, la incertidumbre típica, el coeficiente de sensibilidad, la contribución a la incertidumbre y los grados de la libertad. ¿De acuerdo? Y con esto sería para todas las probetas. Pongamos por caso que solamente pues, de esta probeta lo he hecho. Bueno, pues si solamente lo he hecho de esta probeta, lógicamente, solo tendré relleno en la página 5, que es la hoja resumen, pues esta. Lógicamente, la probeta 0,1. Evidentemente, el promedio saldrá igual. Y, evidentemente, los resultados finales pues, son los de la probeta 0,1. ¿Vale? Esperamos mínimo, hay que, hay que hacerla de 2. ¿De acuerdo? Es decir, lo que sí que os pedimos es que mínimo la hagáis de 2. Entonces, si la hacemos de 2, pues volveríamos a repetir la probeta 0,2. Eh, número de mediciones, volveríamos a decirle que 1. Vale, aquí tendríamos ya la probeta 02, ¿de acuerdo? Y ya entonces en la hoja, aquí que es la hoja de resultados globales, ¿de acuerdo? Pues efectivamente tendríamos lo que son ya los datos, ¿vale? Y la incertidumbre típica, ¿de acuerdo? Y en principio, esto es eh, la ficha. Eh, insisto que si surgen dudas eh, siempre que nos lo digáis que se lo transmitáis a los coordinadores incluso a nosotros mismos que tenéis eh, nuestra, nuestros correos y con esto en principio pues hemos terminado no sé si hay alguna con respecto a lo de las probetas. nos queda pendiente una de las preguntas que es la que nos habéis dicho de permeabilidad que si se puede mojar y luego secar creemos que sí pero que ya os la contestaremos eh, por escrito por correo electrónico y con esto, pues muchísimas gracias por habernos atendido y, y estar con nosotros. Yo quería, quería deciros que igual que hemos, que hemos eh, realizado la, esta ficha del cálculo de incertidumbre, de, de, el programa para el cálculo de incertidumbre en, en resistencia a compresión de hormigones, la idea es en años sucesivos ir realizando otras hojas de cálculo para suministrarlas también gratuitamente a los, a los que, que participéis en el EILA correspondiente eh, sobre otras, eh, aparte de este de hormigones, pues sobre otros productos para que vayáis teniendo un catálogo, decir, así, un, una cantidad de, de programas para el tema este. Y también comunicaros que igual que eh, todos los años cuando acaba el ejercicio hacemos una jornada de puertas abiertas para finalización de, del año anterior y e, inicio del EILA correspondiente, eh, siempre se suele hacer al mismo tiempo una, una jornada como este año ha sido lo del cálculo de incertidumbre y lo de la resistividad y tal. Entonces, lo que está previsto para el año que viene, o sea, para finales de este año, que será en, febrero, en enero o finales de, febrero, de enero primero de febrero, dado que ya estará publicado o muy próximo a publicarse el código estructural que va a sustituir a la EHE 08, eh, ya está acordado con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, los que han hecho el código técnico que van a venir a dar una charla, una jornada que va a estar dedicada exclusivamente a eso, sobre el, el, el código estructural, para explicaros las variaciones que ha habido con respecto a la EH y demás historias. Así que si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias por vuestra atención.